¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. A ver. Estamos suena todo por aquí. ¡Hey! Un momento, que me oigo un retornazo por ahí, que no sé de dónde viene. Un momento. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a ver, un momento, Hola. No oigo eco, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Se me pasa algo, Bueno, ahora... ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero por qué me escucho yo aquí? Se me pasa algo, Ahora... Vamos a ver. Algo ha pasado aquí, Algo ha pasado, algo raro, Vamos a desconectar aquí una cosa. A ver. No. Bueno, un momento, voy a ver vuestro chat mientras... Porque, claro, esto, la máquina, ¿no? La maquinaria está un poco que está desengrasada. Pero no sé por qué me oigo yo. No debería de escucharme. A ver, este, ¿no? Bueno, con este ya no me oigo. Pero estoy saliendo por aquí, por algún sitio. Vamos a ver, porque tengo que tener alguna ventana abierta por aquí, seguramente. Que no sé dónde la tengo. No sé dónde la tengo, pero... Bueno, ahora sí, yo sé que así no sale, ¿no? ¿Ves? ¿Dónde la tengo? Claro, entonces es aquí. Vale, bueno, pues... Bueno, oye. La quito por aquí, pero es que no sé dónde está. No sé ahora mismo por qué me está haciendo esto. Vamos a ver un segundito. Vale. Vamos a ver aquí el problemilla. ¿Dónde está? Vamos a ver... A ver, no, lo tenemos todo bien por aquí, está todo bien. Lo que no sé es por qué no me había pasado esto, ¿no? De que me entre el audio por aquí, no sé por qué, no lo sabemos, es misterio. A ver, entre el audio, pero ¿por qué me vuelve aquí? ¿Por dónde entra? ¿Dónde entra? Vamos a ver, señor, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está? Está sonando en algún sitio. A ver, tenemos aquí. Ah, tenemos aquí. Creo que ya está. Creo que ya lo tenemos aquí. ¿No? Bueno, oye, no sé. Le bajaré aquí. Lo que pasa es que luego va a ser un problema para lo que quiero hacer. Pero bueno, oye, vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que así ahora. A ver, un momentito, a ver, el micro, está todo bien por aquí. Oye, un poco oscuro, ¿no? Hoy, o estoy, a ver, un poco estoy descentrado yo, un poco, ¿eh? La cámara, no, la dejo ahí, la dejamos ahí, ¿no? Se ve todo bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Veremos, a ver, ahora me decís a ver si... A ver si me escucháis. Yo creo que sí, que se escucha, se tiene que estar escuchando. El misterio es el por qué, ¿no? El por qué... Vuelve el sonido, porque no tengo nada abierto por aquí. Y es un poco extraño, es un poco misterioso esto, ¿eh? Esto es un poco misterioso, pero bueno. Tenemos por aquí, iniciamos... nada, lo voy a dejar estar, porque no... ¡Ah, amigo! Vale, ya tenía aquí... Vale, perdonad, ya está, ya lo tenemos. Ahora sí, bienvenidos, ¿qué tal? Ahora sí, tenía ahí una ventana de YouTube. Tenía ahí para ver a todos los inquietos, lo tenía ahí, será posible. Ah, por eso me estaba a mí dando ahí problemas. Pero bueno, ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Voy a entrar aquí al panel de control para controlar todo bien. Por eso se llama panel de control, evidentemente. Vale, ya aquí yo lo tengo muteado. Y ahora enseguida voy a pasar a ver vuestros comentarios, vuestras cositas por ahí. He visto por ahí una donación ya violentísima, una donación rápida. Voy a poner aquí, ¿veis? La para tener la actividad de los usuarios, de las donaciones. Si alguien se suscribe, si alguien se hace miembro del canal para tener los emojis y todo eso. Pues ahora ya lo tengo aquí, ya lo tengo perfectamente aquí. Para verlo, ¿vale? Y entonces, ahora ya sí que estamos aquí, estamos todos. Bueno. Oye, qué musiquita más buena, miércoles,
por la noche, 11 de la noche. Hoy, bueno, empieza un poquito más tarde, ¿no? Empieza un poquito más tarde, normalmente a las 10, pero digo, oye, hoy a las 11 estamos aquí estrenando Año Nuevo, en vísperas de Reyes, ¿no? Aquí en Alcoy hacen la burrita, que es fantástico, ¿no? Es un evento que ocurre, yo creo que únicamente aquí en Alcoy, o es pionero de aquí. Y bueno, pues es un sitio, es un día también marcado, festivo aquí. Y bueno, pues ahora por la noche, yo digo, qué mejor, ¿no? Después de cenar aquí tranquilamente, juntarnos aquí los inquietos, los amigos, para charlar de misterio. Y habéis visto el cartel que estreno por aquí. Me lo dio aquí el Cuñi, Lorenzo, ¿eh? Me lo han regalado por aquí, pero no se ve, claro, porque tengo ahí la ganancia, no le puedo regular, lo solucionaremos, ¿eh? Para que se vea bien. Bueno, a ver, ahora os voy a contar porque traigo cosas muy interesantes. Antes de pasar lista, ¿no? A ver quiénes estáis por aquí, quiénes no. Hoy tenemos un par de temas bastante interesantes, ¿eh? No os vayáis, ¿eh? Así que, bueno, oye, feliz año nuevo, feliz 2023, que espero que, bueno, retomemos esta seguida con los directos. No os prometo nada, también vosotros formáis parte de esto, ¿no? Sois los causantes de que hablemos de misterio esté por aquí. Y también, oye, también en Twitch, ¿no? Ya sabéis que en Twitch inicié ahí una serie de directos diferentes, ¿no? Más distendidos, donde pues también los retomaremos también con mucho cariño y siempre con muy buen hacer. ¿Qué más contaros? Bueno, oye, que... seguimos ahí, seguimos investigando, seguimos con temas entre manos interesantes. No saliendo tanto, es verdad, que como hace un tiempo, tampoco es que hayan tantísimos casos súper potentes, ¿no? Para investigar, pero es verdad que sí que hay sitios, lugares y que bueno. En este año yo espero que podamos ir descubriendo nuevas cosas, ¿no? No obstante, tenemos entre manos algunas cositas muy interesantes y que yo creo que, bueno, voy a contar con ellas para haceroslas llegar, ¿no? Esas cositas. Así que, bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos el chat lleno, un montón de amigos por aquí se van conectando. Está Isabel por aquí, que nos había hecho por aquí una super donación, que lo he visto por aquí. Aquí está, mírala. Dice, muy buenas noches, inquietos. Isabel, un beso muy fuerte. Isabel nos propuso una nueva sección del programa, ¿eh? Que ya veremos, yo creo que puede ser interesante desarrollarla. Ya os lo contaré, ella lo sabe. Seguramente se estará riendo ahora, pero bueno, oye, me dio una idea, ¿eh? Tenemos por aquí, bueno, Entidad, hombre, Entidad, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Entidad Coperniano, ¿qué tal, queridísimo amigo? Tenemos por aquí a Ecate Fénix, tenemos por aquí a Poli, tenemos por aquí a Belén, nuestra queridísima Belén, tenemos a Efren por aquí, nuestro Efren Pedros, que hoy le veréis la cara aquí, está aquí guapísimo, esa foto se la hice yo, por cierto. Hoy lo veréis porque Efren hoy nos trae una pequeña sección. Yo creo que os va a gustar esta sección. Posiblemente la continuaremos siempre con vuestro consentimiento, con vuestro beneplácito, porque yo creo que es una sección que va a ser chula. Así que hoy tenemos a Efren invitado en unos instantes, ¿no? Lo tendremos por aquí para contarnos cosas, ¿vale? Pero lo primero sois vosotros, los inquietos, que, bueno, pues que hacéis posible esto, ¿no? Este Hablemos de Misterio. Fran Pérez, por ahí, dos copers mejor que uno. Estoy viendo los mensajes de antes, ¿no? Cuando tenía por ahí el eco. Yo sabía que algo pasaba, ¿no? Por aquí. Vamos a ver qué más por aquí. Metemos a nuestro queridísimo Blas por aquí. Blas, un besito, ¿eh? Que luego dice que no te veo. Ahora sí que te he visto, ¿eh? Ay, bueno, tenemos un montón de amigos por aquí. Se me pasan algunos, pues bueno, lo siento, ¿eh? Pero bueno, voy aquí yo como puedo. Aurora por aquí, feliz 2023 a todos, a todas y todos. Muy contenta de volverme a encontrar con los copernianos. Por aquí Ecate dice, ¿y Triana? Pues Triana estaba cenando, yo he tenido que venir corriendo, casi, para estar aquí con vosotros. Por aquí, nuevos amigos, ¿no? Incorporaciones, no sé, Félix Valentín Fernández Sánchez. Feliz 2023 a todos, nos dice. Bueno, a ver si veo a alguien más por aquí. Juan Sin Miedo, nuestro queridísimo Juan Sin Miedo, por aquí, oye.
Aquí tenemos Maimónides, que con la foto de Santiago, y no sé si era Santiago, yo creo que no. Pero bueno, bienvenido también. España Infinita por aquí. Buenas noches, señor García. Buenas noches, ¿qué tal? Nuestro queridísimo Luis Laguardia desde Tierras Mañas, desde Zaragoza. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Un abrazo muy fuerte. Por aquí, Alon. Alon, ¿eh? Es como Alon, pero no Alon, sino Alon. Saludos, Copper. Koushurei nos viene por aquí diciendo buenas noches, Luis. Bueno, saluda a Luis. Vamos a ver, bajando ya el chat, ¿no? Que va por aquí. Tenemos a Mónica, nuestra queridísima Moni Penny, por aquí desde Alcoy. Un abrazo, un beso muy fuerte. Tenemos a Triana aquí en el chat. Mírala, la estabais invocando y ya ha salido. Ahí está, ¿eh? Ay, vamos a ver, dice, se te echa de menos en el Twitch. Bueno, volveremos, que al final no puede estar en todas partes, ¿eh? Pero bueno. Aquí, bueno, decíamos, aquí está nuestro queridísimo Jordi Linares diciendo Hello Kitty. Jordi, que ha salido hoy hasta tarde cantando villancico. La verdad, teníais que haberlo visto. ¡Qué bestia! ¡Qué barbaridad! Con un sombrero guapísimo. También lo tendremos por aquí, por Hablemos de Misterios, siempre que él quiera, ¿no? Y yo creo que sí, que vamos a tener con misterios que estamos descubriendo y vamos haciendo cositas, ¿vale? Así que lo tendremos también. Beatriz Meorbe, y en fin, a ver, ya creo que ya... Oye, buah, es que va el chat que echa humo. Un aplauso para vosotros. Ahí estamos. Mira, Triana por aquí diciendo, feliz año, bonicos, ¿eh? Feliz año a todos, ¿vale? Bueno, hoy tenemos un directo que no sé lo que durará, ¿eh? Pero bueno, lo que dure. Oye, he desenchufado una cosa aquí antes. Es que voy aquí a dos pantallas. Lo voy a enchufar aquí. La silla está. A ver, vamos a enchufar. Ah, ya lo tengo todo enchufado aquí, ya todo conectado, todo bien. Barry, no sé qué decimos. Barry, no Barry White. Podría ser perfectamente Barry White con esa voz que tiene, ¿eh? Aquí está. Dice hola, saluda por aquí, ¿eh? En fin, chicos, a ver, España Infinita, por aquí. Ah, mira, aquí ponía. Triana dice, sí, Maimónides, pero no se informan. Dice, no son esclavos. Es el personaje más querido de nuestras navidades. ¿Qué? ¿Pero qué me he perdido por ahí? O luego me explicará, no sé qué es, ¿eh? Bueno, por aquí hablando de Alcoy, nuestra querida se llama Isabel. Nos dice por aquí, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? De momento, vale, ya está, tranquilos. Nos dice, yo lo vi en Alcoy, lo de los pajes, y me encantó. Bueno, es que eso sería entrar en otro tema, ¿no? Eso sería Jordi el que nos podría contar tantas cosas de la... Aquí tenemos en Alcoy la cabalgata, dicen, no, está comprobado, la cabalgata de Reyes más antigua de España. Ahí es nada, ¿no? O yo creo que del mundo, ¿no? Si no, que nos corrija Jordi, pero es la cabalgata de Reyes más antigua, ¿no? Y con ello, lo de la tradición esta de las burras, que os lo resumo, las burras queda un poco raro, ¿no? Pero es que resulta que hoy día, día 4, antes de la cabalgata, se hace como, bueno, hay una bajan las burritas, un montón de burritas con buzones, ¿vale? Buzones a los lados, donde van todos los niños y no tan niños, y más mayores casi que niños, a esa comitiva, ¿no? Encabezada por el emisario de los Reyes Magos, que da pues un discurso, ¿no? Va parando por las calles principales de Alcoy, ¿no? En una carroza chulísima, con música, con antorchas, las burritas, los animales, las carrozas, todo ahí. Y entonces los niños van dejando su carta, ¿no? Van echando la carta a la burrita, que, pues bueno, evidentemente cuando echan la carta en ese buzón, esta noche los Reyes Magos las leen todas para mañana, cuando ya pues ocurre, ¿no? Tiene ese motivo de la cabalgata, ¿no? Pues ya han leído las cartas los reyes y quien se haya portado bien, pues le darán su merecido. Y los que no, pues no le darán nada, le darán carbón para que se porte un poco mejor. Bueno, a ver, eso resumido, muy mal, ¿eh? Seguro que Jordi me dirá, oye, qué mal lo has contado, ¿eh? Pero bueno, más o menos, que es una cosa que hay que verla, ¿no? Hay que verla mejor que otra cosa. Bueno, voy bajando por aquí los mensajes que luego me decís, oye, oh, madre mía, todavía estás por ahí. Bueno, os vais incorporando, vamos por aquí, ya un centenar de amigos conectados por aquí. Mira, buenas noches desde León, nos dicen dar esos violentos likes. Oye, un like ahora mismo, ¿no? Like. Para un momento, dale like.
Dale like, todo se para. Bueno, ahí está. Gracias, Julio, por anunciar los violentos likes. Evidentemente, siempre hay que tener un like. Aquí está nuestra queridísima, Cuentos de Madrugada, el canal, María José, está queridísima. Por aquí un besito fuerte, A ver, ¿qué nos dice por aquí Triana? Dice, dice, pasaría que los niños reconocieran al primo, al vecino. Yo no sé, yo me estoy perdiendo aquí una conversación. Creo que irá de lo de los pajes, pero bueno, eso creo que va por ahí los tiros, pero como me estoy despistando, pues bueno. ¿Qué, oigo algo raro por aquí? No sé, estaba oyendo ya, oigo cosas extrañas ya, no sé qué pasa. Iván por aquí, hey, Aarón también, que lo hemos puesto aquí. Aaroncito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Has echado la carta a los reyes? Jordi Villa, darle likes, Coperniano, exacto, esto siempre hace falta, siempre va bien. Dice, la primera es que fueron a ver a Brian. Ah, sí, los de Brian, ¿no? A ver, mensaje largo por aquí. Siat dice, pero es que el hecho de que nos reconozcan no implica nada. Para mí, que mi hermana sienta que trabajo para los reyes tampoco me disgustaría. Es más, el impacto de saber que los reyes son... aquí esto no quiero, vamos a decirlo. Bueno, a ver. Hombre, Mari Carmen, ¿qué tal? Ha estado esta tarde con nosotros aquí viendo la cabal... Bueno, cabalgata no, viendo las burritas aquí, la mamá de Triana. Tenemos por aquí. Bueno, es que hay un... Ahora ya me he puesto yo en contexto, ¿no? Es que hay un... Aquí es un debate que, bueno, que ya entraría en otro tema, ¿no? El tema es que salió esta tarde en Antena 3, han dicho, ¿no? Que habían salido, me había dicho mi amigo Kevin esta tarde, creo. Dice que bueno, aquí los pajes de los Reyes Magos son, pues, unas personas... bueno, son chicos, chavales, gente, ¿no? Vestidas de negro, con una malla negra y con un vestido muy característico que hace honor, ¿no? Pues a la historia de los pajes que han acompañado durante siempre, ¿no? A los Reyes Magos. Y entonces, pues bueno, ya viene el tema de siempre, ¿no? Cuando a lo mejor alguien lo coge sin conocer la tradición, sin conocer la historia sobre esta cabalgata de los Reyes Magos y el por qué, ¿no? Se hace como se hace. Pues lo han tildado de que Alcoy era racista porque utiliza personas que se visten de negros y tal, y no sé qué. Y la verdad que tendríais que verlo, ¿no? O estar por aquí para el que pueda pensar eso, ¿no? Que os digo, de verdad, que os digo que es un absoluto disparate, vamos, nada más lejos de la realidad. Eso sería en resumen, ¿no? Argumentar esto, podríamos dar ahí para media hora del por qué no es así, y no sé por qué lo quieren pintar o quieren teñir a esta tradición que, como os digo, que está protegida como interés turístico nacional aquí en España y tal. Pues bueno, en fin, que eso daría para otras tantas tantos minutos, ¿no? De debatirlo. En fin, oye, ahí lo tenemos, pero bueno, ahí están charlando. Estáis en el chat. Bueno, si quieres ahí en el chat podéis seguir comentando lo de los pajes, de los Reyes Magos. Pero bueno, por aquí dice, ¿no? Fren dice, un personaje mágico, la cabalgata no sería lo mismo sin los pajes negros. Es que parece que, oye, uno utiliza la palabra negro ya es como que está mal, ¿no? Que una cosa, no sé, está saliendo las cosas de madre. Pero bueno, mira, saludos desde América. Buenas noches desde América, nos dice por aquí Gabriela. Oye, esto... Lo de los pajes, si queréis un día, lo podemos debatir en Twitch, ¿no? Que es un poco más distendido, si os parece. Metemos ahí... O podemos meter, pues, a Efren, que bien lo sabe también todo esto. A Jordi, por ejemplo, en Twitch, y lo hablamos, pues, un día cuando queráis, ¿no? Porque es un tema interesante, hombre. Interesante. Yo no sé cómo se le ha dado el bombo, ¿no? Esto de lo del racismo y tal, cuando no es así. Todo lo contrario. Por aquí a Long dice, ¿cuándo volverán los reviews de linternas? Parece, oye, pues bueno, linternas tengo para el canal, voy a hacer alguna cosa aquí en el canal, y si no también te puedes pasar en el canal de Olight, ¿no? Que es donde estoy haciendo también reviews exclusivamente, en el canal de Olight, pues los reviews de linternas, ¿no?
Pero aquí también, evidentemente, voy a seguir haciendo de material, pues destacado, ¿no? Enteramente tengo un par de cositas grabadas que quiero montar para aquí para el canal, que yo creo que os van a interesar mucho. En fin, siguen por aquí tantísimos comentarios. Jordi dice que la primera cabalgata era de la de Brian. La segunda la de Alcoy. Ah, vale, ya, claro. Sí, sí, no, esta es la más antigua, ¿eh? Esto es tremendo, ¿eh? Bueno, seguís ahí, ¿eh? Exacto, dice... Te dice, compra el turrón, que quiero ver la foto. Bueno, es que ya estás desvelando mucho, ¿eh? Pero bueno, sí, vamos a... Hoy vamos, voy a bajar ya por aquí los mensajes, amigos que se van incorporando, ¿vale? Y... Bueno, es que claro, voy echando un ojo a los mensajes, porque no puedo seguir tan... Vale, ya tengo el chat por aquí. A ver, hay que toso un poco. Vale, ya está. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos a dejar... Bueno, vais a hablar lo que queráis en el chat, ¿eh? Ya lo sabéis, siempre con respeto, y con eso podéis compartir las opiniones que queráis. Bueno, pues hoy la verdad que vamos a ir cambiando a, bueno, pues un poco, ponernos un poco con la música siempre que nos acompaña, ¿no? Para los hablemos de misterio, ¿no? Un poco más de misterio, ¿no? Porque la verdad que vamos ya a cambiar, hacemos aquí una cortinilla, ¿no? Rápida. Ya hemos entrado en calor, hemos saludado, ya funciona todo bien, el chat, amigos conectándose todavía, gente que va llegando. Bueno, de nuevo, me venía hace pocos días, me llegaba un... Pues como llegan a veces las cosas del misterio, ¿no? Llegan pues sin darte cuenta, ¿no? A veces cuando uno va persiguiendo el misterio, al final el misterio te acaba persiguiendo a ti, ¿no? Y esto es bien cierto, ¿no? Sobre todo los que llevéis ya algún tiempo buscando y demás, a veces te topas con cosas que sin querer, ¿no? O sin que las busques. En este caso me llegaba el caso por un amigo mío, y bueno, no diremos también el personaje o el protagonista principal de este caso, ¿no? Que os voy a contar, pero ya os digo, una persona cercana nos da una información de un lugar. Y de nuevo nos remontamos a Barcelona, nos vamos a Cataluña de nuevo. ¿Os acordáis que hablamos sobre esas extrañas luces en Montserrat? Esto no tiene nada que ver. Seguimos haciendo ciertas indagaciones. Yo tengo algunas cosas ya que he podido averiguar sobre aquello de Montserrat. Ya os lo contaré. Porque la semana que viene, en principio, si no pasa nada, tengo previsto que volvamos a hablar de misterio. Aquí a las 11 de la noche, más o menos, o si es antes. Estad atentos, suscribiros al canal si no lo estás, y lo trataremos, ¿no? Pero bueno, como os digo, la semana que viene hablaremos también de otro tema que yo creo que va a ser muy, muy interesante, relacionado un poco con este de esta semana. Y bueno, el caso es que nos vamos a un lugar para tratar algo lo que a mí me gusta, ¿no? En esencia, o más bien en primicia, sobre un caso, un material que ha llegado, que oye, a mí me ha parecido muy interesante, y como siempre digo, ¿no? Este tipo de material me gusta compartirlo con vosotros, igual que nos pasó con lo de la con aquello de la montaña de Montserrat, que bueno, he recibido un montón de mensajes, ¿no? Amigos, oye, esto, yo he oído, personas que dicen que van allá a Montserrat y que notan, y personas que desaparecen, y en fin, todo esto, ya os digo que lo que hicimos es abrir un poquito. Partimos del melón del Montserrat y que continuaremos, ¿no? Continuaremos pues con la búsqueda de lo que quiera que sea que pasa allí, y si esto tiene solución o no, que posiblemente tenga una solución lógica. Ya lo veremos, lo iremos indagando poco a poco. Pero ahora, prestad atención, porque vamos a hablar de un lugar que, bueno, yo creo que es un clásico, el lugar en sí, ¿no? Este tipo de lugares de misterio, ¿no? Ya que, a ver, vamos a poner por aquí. Ya que, bueno, yo creo que cuando uno habla de los hospitales, ¿no? Cuando uno habla de un hospital, pues enseguida, ¿no? Rápidamente nos aparecen las imágenes, ¿no? De posibles espectros que deambulan por sus pasillos o de un lugar antiguo,
desvencijado, el típico hospital antiguo, ¿no?, que todos podemos imaginar o que hemos visto en numerosas películas. Hoy vamos a poner, a ver si lo puedo poner desde aquí, voy a poneros una imagen, ¿vale? Atentos, le voy a poneros una imagen porque es de este lugar os voy a hablar, ¿vale? Vamos a ver, voy a quitar esto un momento. Voy a poner la imagen del sitio y ahora rápidamente. ¿Qué pasa con esta foto? ¿Qué ocurre? Ah, vale, que no se me ha oído. Mi forma, Triana, que cuando pongo la... Ah, claro. Vale. Bueno, se trata, como habéis visto, si no ahora lo veremos, lo pondré de otra... Claro, lo he quitado de ahí. Vale. Se trata de como hemos visto... del Hospital de San Pablo, el Hospital de San Pablo, y que actualmente, bueno, forma parte del campus universitario en Barcelona. Entonces, bueno, lo que os quería decir es esto, ¿no?, que todo rueda en torno a esta fotografía que acabamos de ver así en pantalla completa y que ahora iremos analizando, o que ahora os iré contando más bien la historia, ¿no?, de lo que ocurre en este lugar. Pero oye, antes de esto, porque os digo que este lugar no tiene desperdicio. Antes de esto quiero presentaros una nueva sección, ¿vale? Porque me lo iba a dejar, vamos, me quería hacerlo primero y me he emocionado con esto del hospital de San Pau, ¿no? Y nos hemos ido rápidamente ahí, ¿no? Nos hemos ido al misterio puramente. Pero bueno, es que no menos misterioso es lo que yo quiero hoy enseñaros, que nos trae nuestro queridísimo Efrén Pedrós, ¿vale? Porque yo le dije, oye, podríamos llevar este tema, hablemos de misterio, hacer una pequeña sección, ¿vale? Entonces quiero que estéis atentos porque resulta que le dije yo a Efrén, que es un apasionado de los juegos de mesa, alguna vez lo hemos comentado aquí, ¿no? Le dije, oye, la verdad es que resulta que hay un montón de juegos que forman parte ahora de la temática de misterio, ¿no? Algunos incluso pues se basan en el mundo de Lovecraft, ¿no? El gran escritor y creador de mundos fantásticos y que me parece que no tienen desperdicio. También a lo largo de cierto tiempo hemos venido jugando a juegos de mesa que tiene Efrén y que la verdad que yo he dicho, oye, esto yo creo que estaría bien que muchas personas que no conocen este ámbito de los juegos de mesa que está resurgiendo, pues lo puedan conocer, ¿no? Así que qué mejor que con él, con Efrén, para conocer algunos juegos de mesa que yo creo que os van a gustar, ¿no? Sobre todo ahora, oye, en estas fechas, igual ahora en la cuesta de enero, ahora que vienen las rebajas, podéis encontrar algún juego bien de precio que alguno de los que os podamos hablar aquí en Hablemos de Misterio y haceros con él, ¿vale? Entonces os pongo un poquito en antecedentes. Efrén tiene también un Instagram dedicado a este tipo de juegos. Si eres aficionado o aficionada a los juegos de mesa y te gusta el misterio en sí, puedes seguirlo. Se llama Ludópatas, o sea, Lu con dos número, Lu dos patas, ¿vale? Y ese es su Instagram, donde pues puedes seguirle a él pues con sus cosas de los juegos de mesa, que está muy bien. Hace poquito que ha empezado este proyecto en el que pretende pues difundir numerosos tipos de juegos que él va probando. Él, ¿no? Es algo personal, es un proyecto personal, privado suyo, o sea, es decir, nadie se lo paga ni nada. Simplemente él le gusta, es un apasionado, va comprando juegos y ahora lo veréis. Porque él tiene una habitación que yo... Él dice que no, pero es que muchas tiendas quisieran tener la variedad de juegos que tiene este hombre, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a hablar de uno de los juegos. Hoy no sé qué juego nos habrá preparado Efrén, pero quiero que él nos cuente ese tipo de juegos de mesa enfocados al misterio, enfocados a, oye, una reunión de personas adultas para jugar a este tipo de juego con esas luces bajas en casa, con a lo mejor al sonido del crepitar de la chimenea. Y ahí os puedo asegurar que hay infinidad de juegos que nos pueden hacer una velada muy, muy mágica, ¿no? Así que
Sin ir más lejos, si queréis, os pongo por aquí este pequeño aporte que nos hace como a modo de introducción Efren, juegos de mesa, juegos de misterio, en el cual ya os pido desde ya, si conoces un juego de misterio, un juego de terror, de misterio, por favor, dénoslo por aquí en comentarios, porque Efren se va a encargar de investigar, de enseñároslo, de comentar, o vamos a investigar o buscarlo, ese juego, ¿vale? Yo creo que está muy chulo esta iniciativa, ya que, bueno, estamos acostumbrados, libros de misterio, de ocultismo, los libros, las películas, música, pero oye, los juegos, ¿qué pasa, no? Ahora hay un boom de juegos de mesa y juegos realmente interesantes en los cuales el misterio es el único protagonista. Así que sin más, oye, voy a buscar por aquí, voy a poneros el vídeo de Efren y vamos a ver qué nos cuenta, ¿vale? Vamos a ver, os lo pongo por aquí. Ya lo tengo por aquí medio, lo tengo aquí preparado. Vamos a ver, creo que es este. Lo tengo por aquí, chicos. Os dejo por aquí con Efren. Efren, muy buenas noches y bienvenido aquí a Hablemos de Misterio. Buenas noches, López, y bienvenido a mi pequeño rincón, ¿no? Como podéis ver, esa pasión que me mueve mucho, que son los juegos de mesa, mi pequeña colección, porque al fin y al cabo es pequeño, me gustaría tener más, pero no puedo, no da bastante la economía, ¿no? Aquí tenemos uno de mis mayores tesoros, una herencia de Tiagata de la primera edición, y aunque no lo creáis, este juego me lo regalaron cuando tendría 8 o 9 años, abrí el paquete debajo del árbol esa noche de Reyes y ahí estaba, me volví loquísimo. Seguramente este sea el principio de esta pequeña locura. Pero bueno, juegos de mesa, al fin y al cabo, que cuando hablamos juegos de mesa, siempre nos hemos ido a un tema infantil, ¿no? Siempre hemos pensado que los juegos de mesa son para niños. Antiguamente así era, ¿no? Los juegos de mesa, las jugueterías hacían juegos de mesa, cocodrilo o sacamuelas, aún hay algunos, aún los están vendiendo por ahí, hipopótamos tragabuelas, ¿no? El tofudo, ¿no? Me suena por ahí algún juego de estos así más infantiles, algún juego ya más ambientado es infantil. Poco a poco esa evolución ha ido evolucionando y de hace unos años ahora ya no solamente buscan el público infantil, sino también ya están un poquito más centrados en lo que sería un público más adulto, ¿no? Un público más adulto. Aquí, como podéis ver, juegos de todas las clases. Tenemos desde juegos de historia, como podría hacer este Rising Sun, ¿vale? Aunque también es un wargame, ese Rising Sun. Otro juego de historia, el Twilight Struggle. Estamos hablando de otro wargame. Juegos de gestión de recursos, como puede ser el Catán o este Blackout de aquí. Juegos ambientados en películas, como podría ser este Padrino que tenemos ahí. Juegos hay de miles de tipos. Tenemos juegos de roles ocultos, como podría ser este Secret Hitler o este Incógnito que tenemos aquí. O juegos simplemente de fiesta para pasarlo bien entre amigos, como puede ser este Let It Go o este Zurzurrito junto a la expansión del aguacate, ¿no? Juegos de cartas también, como podría ser este, el del señor, no me sale el nombre, la leyenda de los siete anillos, que también tiene su propio juego de rol, incluso un juego de tablero. También tenemos roles bastante pesados, como podría ser este Gloomhaven, ¿no? Tipo ajedrez, con acciones de personajes, como podría ser el Arena, ¿no? Tenemos este por aquí arriba. Tenemos muchos juegos, ¿no? Juegos ambientados ya en historias de rol, como podría ser este Vampire la Mascarada, o también incluso tenemos juegos para pelearnos con nuestros amigos, el Monopoly, quien no conoce el Monopoly, ¿no? Juegos para pelearnos con nuestros amigos, o incluso por aquí, a ver si lo veo, mira, este Carmagan, que curiosamente este juego lo sacó un influencer, ¿vale? Y este es lo mejor para pelearte con los amigos, ¿no? Algún día hablaremos de él seguramente. Juegos ambientados en películas también. También hemos hablado del Padrino. También tenemos por aquí este Villanos de Star Wars. Y justito al lado, tenemos ese Villanos de Disney ambientado en los malos de Disney, ¿no? Pero bueno, como tu canal es de lo que es, canal es de misterio, yo he querido traer aquí
quiero hablar con vosotros de juegos de misterio. Juegos de misterio, ¿quién no conoce a Lovecraft? Tenemos aquí ese Mansiones de la Locura, un juego de rol de tablero. Tenemos que enfrentarnos a un personaje. Y aquí tenemos un juego cooperativo ambientado en ese mundo de Lovecraft. O también podemos tener ese también de Lovecraft, esas montañas de la locura. Oye, que a mí lo que me gusta, películas de los 90, fijaros que tenemos aquí. Es el Last Friday, donde entramos en un campamento y un asesino nos persigue. Más juegos de misterio, el Cthulhu, madre mía, este también es viejete. Este es el segundo que sacaron después de la Atmosphere. La Atmosphere lo han reeditado. Pero este no, este lo conseguí con el DVD. Este es una pasada. ¿Vale? Voy a ver diferentes temáticas, diferentes formas de jugar, pero ya más ambientados en el tema adulto. Pero bueno, como estábamos hablando, tu canal es de misterio. Yo hoy vengo a presentaros este fantástico misterio. Qué mejor para empezar con un juego de misterio que el misterio. Este misterio de la editorial Libélula es el segundo que ha sacado los creadores de Dixit, que a lo mejor os suena. Tenemos aquí el Dixit, pues este va con ellos. ¿Y de qué trata este misterio? Pues bueno, este misterio de lo que trata es que somos unos mediums que tenemos que investigar un asesinato. Entonces este juego es cooperativo, ¿vale? Entonces algunos haremos de medium y habrá uno que haga de espíritu. Entonces hay que descubrir con por qué, ¿no? Pues sería quién, dónde y por qué o con qué lo ha matado. Podemos elegir esa última parte si nos dejan elegirla, si queremos elegir el por qué o el cómo o dónde o con qué lo ha matado, ¿vale? Muy simple. Entonces hacemos de medium, si tenemos uno que hace de fantasma, pero claro, los fantasmas sí, hay psicofonías, pero este no puede hablar nada. ¿Y cómo nos visita el medium? Con visiones. ¿Y cómo utilizan estas visiones? Bueno, con este pequeño motor de cartas, que son estas pequeñas visiones, ¿vale? Son cartas preciosísimas. Me encantan estas cartas bastante abstractas, ¿vale? Pues mediante el que hace de espíritu nos tiene que ir mandando estas cartitas y tenemos que descifrar lo que nos quiere decir. ¿Y qué tenemos que descubrir con estas cartitas? Bueno, pues con estas cartitas tenemos que descubrir quién nos ha asesinado. Mirad qué pasa. Fijaros qué pasa de cartas, ¿vale? Estos serían los personajes que posiblemente haya matado el espíritu. Fijaros qué preciosidad de cartas. No sé, podría enseñaros. Es que el diseño de estas cartas, fijaros qué monja, por favor. Espectacular, ¿no? Este es un diseño espectacular. Me encanta, no sé, otro que me llama la atención. Puede ser, fijaros este policía inglés. Espectacular, ¿vale? Pues tiene que decirnos quién los ha matado, también nos tiene que decir dónde lo ha matado. Fijaros qué lugares. Fijaros, una habitación de un niño con juguetes y todo. Fijaros qué pasada de cartas. Por favor, mirad. El tejado con el traje de novia. Es que son espectaculares. El diseño de este juego es espectacular. Fijaros. Mira la cocina, típica cocina colonial, increíble. Bueno, tiene que decirnos dónde, tenemos que descubrir dónde y luego ellos nos deciden, nos dejan decidir, ¿vale? ¿Con qué? ¿No? Por ejemplo, pues mira, pues con un libro, no sé si lo podéis ver, o mirar con veneno, fijaros la botella de veneno, ¿no? Esto sería una opción, o también podemos elegir la opción de preguntar, de descubrir cómo. Y a mí esta es la parte que más me gusta del juego, ¿vale? Porque esto fue una expansión que no estuve muy decidido a comprármela, pero cuando la compré, me encantó, ¿no? Este dónde, fijaros a ver si suena el sitio, ¿no? La catacumba de una iglesia, o fijaros, en un río colonial, con humos, espectacular. Es que esto es especial, ¿no? O asesinato, ¿no? Increíble, pero mira, os voy a enseñar una, para mí es espectacular. Cuando la vi me enamoré de esta carta, fijaros, qué pasada de carta. Podéis saber, ¿no? ¿Por qué lo mataron, no? Tiene la pinta que tiene. Imaginaros el arte de estas cartas, ¿no? Pues tenemos que descubrir cómo, ¿no? Nosotros seremos esos mediums, seremos
estas bolas. Fijaros que es como una bola de cristal, es precioso y mediante. Así nos iremos moviendo por las diferentes etapas, ¿vale? Intentando descubrir, esto seríamos nosotros, ¿no? Intentando descubrir, pues eso, quién, dónde y cómo o con qué, ¿no? El que hace de espíritu tendría. Fijaros qué preciosidad de pantalla, por favor. Esta pantalla, donde aquí estará apuntado cada jugador y lo que tiene que descubrir, y poco a poco pues intentaremos descubrir. Intentar descubrir quién y cuánto tiempo tenemos. Pues solo 7 horitas. 7 horas representadas con este reloj, ¿no? Fijaros qué detalles, qué cositas, es espectacular. Pues este sería el misterio, más sí, a grosso modo, pero os voy a decir una de las cosas que más me ha llamado de este juego, y es lo que habéis estado escuchando durante todo este vídeo. Este juego tiene su propia banda sonora, una banda sonora realmente que pone en sí el juego. Este juego, jugarlo de noche, con las luces atenuadas, con un par de velas, es espectacular. Este misterio, no sé si tenéis alguna más, solamente me lo tenéis que decir. Y bueno, pues nada, simplemente deciros que si os gusta el tema de los juegos de mesa, podéis seguirme en mi canal de Instagram. Es lu2 con un dosecito patas, ¿vale? Ahí me podéis encontrar si necesitáis cualquier cosa. Y nada, Copper, decirles también que si quieren que hablemos de alguno de estos juegos, o se les ocurre, que les han dicho, o tal, de algún juego que hayan querido, siempre puedo intentar buscar esa información. Si lo tenemos aquí, lo enseñaremos, y si no, daremos la información necesaria, ¿vale? Nada, Copper, un fuerte abrazo, espero que os haya gustado este Mysterium, y os espero en el siguiente directo. A ver si queréis que hablemos de alguno de estos espectaculares. ¡Ojo! Un detalle. Fijaros en este AV Ghost. Copper, esto es como si estuviésemos buscando auténticos fantasmas. Copper, un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado el directo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos. Ahí teníamos a Efren hablándonos. Oye, me habéis dicho que se le escuchaba un poco, claro, diferente, ¿no? Yo aquí tengo un tipo de sonido y él lo ha grabado así, pues estamos en fase de pruebas, ¿no? Para ver qué tal, si os gusta esta nueva sección, que yo, oye, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está muy, muy chulo, ¿no? El hecho de que tengamos por ahí, pues, juegos de temática de misterio que quizá muchos no conocen. Así que, bueno, un fuerte aplauso para Efren. Un fuerte aplauso, siempre que sí. Ya sabéis, podéis seguirlo, Lu2Patas, Lu2 con número patas en Instagram, donde, bueno, pues él va subiendo juegos y tal. Además, ya desde ya os digo, si habéis oído hablar de un juego de miedo, de tal, de misterio, de aventura, tal, que creéis que tiene cabida aquí en Hablemos de Misterio, pues bueno, coméntalo, déjalo aquí en el chat o déjalo luego en comentarios. Cuando el vídeo ya esté subido, el directo esté subido, déjalo ahí en comentarios y entonces nos encargaremos de investigar, de averiguar, incluso pues de que si lo tiene Efren, porque Efren tiene un mogollón de juegos, ya habéis visto que es una barbaridad, pues él os hará por ahí una revisión, ¿no? O haremos una revisión, o incluso podemos traer aquí alguna cosa para verla, o lo que sea, ¿no? Yo, desde luego, este el Mysterium a mí me gusta, está muy chulo. Haces el papel, ¿no? Como él decía, de medium y de fantasma. Y mediante esas cartas, ¿no? Vas haciendo como visiones a los jugadores que tienen que, de manera colaborativa, que está chulo, ¿no? No es competitiva, los hay competitivos. En este caso es colaborativa y entre todos deben de acertar cómo murió ese fantasma, ¿no? Cómo, dónde y con qué fue asesinado ese fantasma, ¿no? Entonces, bueno, nos ponemos, lucubramos un poco la idea de ese investigador paranormal legendario y, bueno, pues usamos este juego para ponernos en manos de eso, ¿no? De investigadores o del propio fantasma. Bueno, iremos viendo, ¿vale? Ya me decís por aquí, si te ha gustado, dale ya un fuerte like también a este directo, ¿vale? Así que iremos viendo qué tal los juegos, porque yo tengo mis preferidos. Efren ha querido empezar con este Mysterium, pero yo tengo alguno que ya os iré comentando, mis preferidos.
cuáles son, ¿no? Juegos de mesa que viene muy bien para siempre echar una partidita entre amigos. Y los comentarios siguen llegando por aquí. Enganchan este tipo de juegos, nos dice Arturo. Por aquí nos comenta, ¿vale? ¿Dónde está por aquí? Couchure y dice el parchís. No, no, es que cuando uno habla a veces de, oye, no, juegos de mesa, ¿no? Pues el parchís, la oca, no sé qué, ¿no? No, no, pero es que la verdad que estos tipos de juegos modernos de ahora es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Hay ciertas cosas que son realmente obras de arte, ¿no? Llevadas al mundo de lo que es jugar, ¿no? Bueno, así que dicho esto, vamos a trasladarnos de nuevo, como os decía en un principio, ¿no? Al tema que nos atañe hoy principal, ¿no? El tema que me ha hecho, ¿no? Trasladaros hoy este directo, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a hablar de misterio de como los de la vieja usanza, ¿no? Misterios de toda la vida, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Los misterios de la vieja escuela. Bueno, os enseñaba un lugar que es el espera un momento, quite esto de aquí. El hospital de San Pau. Hoy en día forma parte del campus de universidad en Barcelona. Ya os digo que ha sido tan reciente que tampoco me ha dado demasiado tiempo a investigar el lugar. El sitio, dejadme a ver que os enseñe. A ver, una foto, ¿vale? Os voy a enseñar una fotito aquí rápidamente para ponernos en antecedentes, ¿no? De lo que estamos viendo. A ver, un momentito. Vamos a compartir aquí la foto de este lugar. Aquí lo tenemos. Mirad qué pasada, ¿no? Este sitio. Bueno, parte, ¿eh? Esto es parte del edificio, que ya de por sí, pues normal, uno le da un poco de acongoje, ¿no? Decir, bueno, esto qué es, ¿no? Esto qué pasa aquí, ¿no? Bueno, os cuento la historia, lo que ocurre, ¿no? Hace relativamente poco tiempo, estamos hablando de un caso que ha tenido lugar, pues, días, hace muy pocos días, y resulta que en este sitio, que como os digo, los antecedentes de este lugar nos remontamos al año 1400. Vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Como tantas veces hacemos aquí o hemos hecho aquí en Hablemos de Misterio. En el año 1400 queda erguido este edificio, el que ahora ya no existe, ahora os lo explico, ¿no? En el año 1400 utilizan seis hospitales o trasladan seis hospitales que habían en Barcelona para hacer un único hospital. ¿Debido a qué? Debido a que salían en ese momento de la peste, que era a finales de 1380 o una cosa así, la epidemia de la peste, pues bueno, que arrasaba en tantos lugares, ¿no? Pues por esto se yergue aquí este hospital, el que ahora después fue llamado Hospital de San Pablo, pues debido a esta temible pues epidemia, ¿no? Ya sabemos todos lo que es una epidemia, lamentablemente, ¿no? Pues después de la temida peste, hacen el primer edificio, año 1400, imaginaros, ¿no? Año 1400, el hospital, lo que allí se tenía que ver, ¿no? Por aquellas, por aquel entonces. Después de todo este tiempo, pues bueno, ha tenido pues infinidad de usos, de cambios, remodelaciones y demás, hasta que el edificio sufre un cambio, ha tenido varios cambios, porque ahora lo que hemos visto ya pertenece a una obra modernista que se yergue en el año 1900, al principio de 1900, y además yo pensaba, digo, bueno, el Hotel San Pablo, y estaba pensando por algún tipo de, o por algún, por el Papa o algo, yo no sabía, ¿no?, en un principio, pero no, lo curioso es que lo de Pablo es por Pau Gil, fue un mecenas, igual que hoy hay mecenas para los podcasts o mecenas aquí para el canal de YouTube. El caso es que hubo un mecenas, Pau Gil,
que en aquel momento donó toda la pasta, dio todo el dinero para que en 1900 se erguiera este edificio tan majestuoso y bonito que podemos ver. Evidentemente luego ha tenido multitud de remodelaciones y son varios los edificios. Tuvo su función como hospital hasta que, bueno, en resumidas cuentas, hasta el siglo XXI, en el cual ahora pues ya forma parte del campo, del campus universitario. Entonces, en ese momento, en el tiempo actual en el que os hablo ahora, nos remontamos ya a los hechos acaecidos hace poco tiempo, ¿no? Este lugar está pues, con su personal que lo custodia, que trabajan allí, personal de seguridad, en el cual nos vamos a centrar ahora mismo. Y es que en una noche, allí parece ser que hay personal de día y de noche, no lo sé muy bien, pero por la noche habían unas chicas en recepción en una parte del edificio, concretamente esta parte que yo os he enseñado antes en la foto y que ahora veremos de nuevo. Lo voy a mostrar de nuevo por aquí para que, bueno, para que la tengamos presente, ¿no? Para que la tengamos presente, ¿vale? Vamos a ver, vamos por aquí. Creo que ya la estamos viendo. No la estamos viendo. Ah, bueno, no, ahora no. Un momento, ¿eh? Un momento. Y la vamos a ver de inmediatamente aquí. Así nos va a acompañar, ¿no? La imagen. A ver si la encuentro. Aquí la tengo. Vale, la tenemos aquí. Lo vemos aquí. Ah, espera, voy a cambiar el fondo para que no nos vuelva locos, ¿no? Esto del fondo. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? La fotografía. Esta es la que yo recibo, este es el lugar. Pues no sabemos muy bien a qué hora de la noche se recibe una llamada de teléfono a la parte de la CRA, la central receptora de alarmas de este edificio, al personal de seguridad, el cual nos dicen dos chicas que en el edificio está ocurriendo algo, que en este edificio se están escuchando sonidos, golpes, que en un principio no tienen explicación, es decir, que no encuentran una causa física o de que hayan personas deambulando en el interior para que estén ocurriendo este tipo de cosas. Estas dos compañeras, es tal el miedo que quizás retroalimentada una por la otra, llegan a vivir que incluso salen a la parte, como vemos por esa puerta, salen por esa puerta del edificio y se quedan fuera a la espera de que llegue el personal de seguridad. Desde las cámaras de seguridad de la central receptora indican a los vigilantes que estas dos chicas se encuentran fuera del edificio, por eso lo sabemos a ciencia cierta, ya que el testimonio que nosotros obtenemos de primera mano se trata el de uno que es, bueno, es el de uno de los vigilantes que acude a este lugar. Rápidamente llega el personal de seguridad, llega, me imagino que un vigilante, según tengo entendido, a ver qué es lo que estaba ocurriendo y a realizar una ronda. No tenemos muchos más datos de lo que esta persona detecta en el lugar. Parece ser que entra y se cerciora de que allí realmente no hay nadie, de que lo que han vivido estas dos chicas y lo que afirman es totalmente algo casual, algo puntual, porque no hay ninguna explicación. Dentro del edificio no hay absolutamente nadie, están ellas dos solas, pero ellas afirman y continúan aseverando de que allí estaban pasando algunas cosas bastante extrañas, ruidos y golpes en el edificio sin una causa aparente. En fin, seguimos. A ver, voy a echar un vistazo por aquí en el chat, ¿vale? Por si hay algo por aquí. Una mínima pausa. A ver, el hospital está... Mira, por aquí nos dan información. Nuestra amiga Gabriela dice, el hospital está en activo. Como es una obra del modernismo, como yo bien decía antes, destacado en Barcelona, hay una parte que se puede visitar. Creo que los jardines y las galerías. Es precioso. Bueno. A ver. Barry dice, la cara de la puerta. Barry está ya viendo una cara en la puerta. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos en detalle. Yo os digo que esta es la foto que llega del lugar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver.
También nos comenta por aquí Isabel, dice como hospital Pare Matarreus, modernista, también se visita en estado en activo. A ver, dice Arturo, estaría fenomenal poder veros hacer una investigación en este edificio. Hombre, yo encantado. Dudo mucho que nos dieran acceso a nosotros para hacer ahí una investigación. Oye, pero yo de aquí lo invito públicamente, si alguien tiene el poder de ir a este lugar a hacer una investigación, a grabar y buscar o indagar algo más, yo realmente encantado, me encantaría que si yo no puedo, pues si puede alguien realizarlo, pues bueno, que se investigue, ¿no? Desde luego me encantaría, ¿no? Pasarme por este lugar que es totalmente mágico, ¿no? Como se ve. Se ve una puerta, dice, bueno, pues en la puerta se ve una cara. Venga, vamos a ver qué se ve en la puerta. Vamos a ver en la puerta, vamos a ver en la puerta. Estamos viendo aquí, ¿no? Ampliamos la puerta, ¿vale? Tenemos ahí la puerta, ¿vale? Vamos a seguir, os voy contando, ¿vale? Vamos a seguir relatando mientras estamos viendo esa puerta de entrada al hospital, ¿no? Al campus San Pau, Barcelona. Llega el vigilante, como digo, las dos chicas que estaban en recepción en esta puerta, detrás de esa puerta, estaban en la calle, asustadas, afirmando que allí estaba ocurriendo algo de origen desconocido, que sonidos y golpes procedentes de no sabe dónde estaban ocurriendo en el interior de ese lugar. El vigilante, después de hacer su ronda y en principio no detectar nada extraño, sale fuera del edificio y toma la fotografía que estamos viendo ahora mismo. Una foto de, bueno, de este edificio como otra, ¿no? Una fotografía en la que, bueno, se utiliza en numerosos casos para los grupos por WhatsApp. Se hace la ronda, es decir, para asegurar de que el vigilante en este caso ha cumplido su cometido, ha ido a sacar una foto, oye, estoy aquí, he visto esto, y luego redacta su informe, evidentemente, y esto lo pasa al grupo de WhatsApp de control del equipo de seguridad. Esto es algo muy habitual. Hasta aquí todo bien, pero algo ocurre, ¿no? Algo ocurre. A ver, estáis por aquí comentando. Estáis por aquí. Ah, bueno, sí, dice Gerard, es verdad que Gerard conoce la historia muy bien. Dice, saltaron las alarmas. Es cierto, Gerard. Se me había pasado este dato. Y es que, además de que las chicas perciben, no solamente ellas son las que están percibiendo en todo momento algo extraño, sino que son los propios sensores volumétricos del interior del edificio que empiezan a saltar. Es decir, salta la alarma y es cuando ellos, desde la central receptora de alarmas, ven que las chicas se encuentran fuera del edificio. Y dicen, bueno, pero oye, ¿qué está pasando aquí? Y entonces llaman y claro, oye, pues sí, es que estamos oyendo ruidos y tal. Y las chicas, pues asustadas, salen, ¿no? Las dos del edificio. Al saltar las alarmas, evidentemente, el servicio acude allí para ver qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Vamos a ver qué comentarios, porque dice, ruidos residuales podían ser, o al ser reciente no se podía llamar así. Hombre, dudo mucho de que sea cualquier ruido para que estas personas que están trabajando allí todos los días salgan corriendo, y además, con el añadido, como bien nos ha comentado, ha apuntado nuestro queridísimo Gerai, pues hizo saltar las alarmas de una de las partes del edificio en la cual, al entrar al edificio, pues no se encontraba nada, ¿no? La verdad que es muy, muy extraño, ¿no? A ver, Joan Montoya dice, muchos años en San Pau, tengo amistad con varios trabajadores de seguridad. Oye, mira, pues igual, si le preguntas. Dice, preguntaré y os diré. Domènec y Montaner y patrimonio de la UNESCO, aún en activo. Pero eso es un sitio muy, muy interesante, ¿no? Oye, además, ahora sabiendo esto, bueno, sabiendo, estamos teniendo últimas noticias de este edificio, ¿no? Que estamos viendo aquí del campus de San Pau. Total, pasan la foto, como nosotros en cualquier grupo, y alguien le dice a esta persona, a este vigilante, le dice, oye, ¿tú has visto lo que hay en esta foto? ¿Tú has visto lo que hay en esta fotografía? Dice, oye, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué hay? ¿Qué veis aquí, no? Y entonces, pues empieza él a mirar, ¿no? Él empieza a mirar aquí como estamos haciendo ahora mismo nosotros, ¿no? Él empieza a mirar aquí la fotografía a un lado, al otro. Dice, oye, pues yo no veo nada, ¿no? Le dicen, sí, hay algo. En una ventana hay algo extraño, ¿eh? Dice, ¿cómo que hay algo extraño? Dice, sí, mira para arriba.
Y fíjate, ¿no? Entonces él empieza a mirar, 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 hasta que... ¡Wow, caramba! Se topa con algo, no sé si lo veis vosotros. Se topa con algo en esta ventana entreabierta y que justo y casualmente procedían de allí las alarmas y los ruidos. Quiero ver el chat si estáis viendo lo mismo que estoy viendo yo. A ver si lo veis, como ya sabéis, siempre tenemos un poquito, unos segundos de retardo, ¿no?, de la emisión. Y en esta ventana que él mismo había realizado esta fotografía, parece que hay algo. La verdad, yo no lo sé. ¿Será pareidolia o no? Pero os digo que es una fotografía con un antecedente. Unos antecedentes extraños. Efren por aquí nos dice que hay algo, hay alguien asomado en la ventana. Algo parece que se vislumbra, ¿eh? Ahora lo voy a ir ampliando un poco más. Lo vamos a ir viendo un poquito. A ver. Abajo, dice... Bueno, la más grande se une por aquí, dice muy buenas. Dice, sí, ahora sí. Barry, ahora parece que lo estáis viendo, ¿vale? Fijaros, voy a ampliar un poquito más. No sé si estaréis viendo en televisión o en el móvil, no lo sé. Barry nos dice, una figura blanca en la parte inferior. Bueno, vamos a ver, voy a seguir ampliando, ¿vale? Os recuerdo, en este lugar había saltado la alarma, un vigilante ocurre, dos chicas de recepción habían salido huyendo porque no encontraban una explicación lógica a los sonidos que estaban aconteciendo en este lugar. Y ahora si ampliamos, seguimos ampliando, la verdad es que yo espero que con la calidad, ¿no?, que ofrece YouTube podamos observar la imagen que estamos viendo ahora mismo y que creo que ahora todos podemos ver con bastante claridad. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece algo bastante claro, ¿eh? Juan Sin Miedo nos pregunta si el vigilante vio algo. Yo no lo sé. Como no lo tengo claro, no te lo puedo asegurar. Vamos a seguir indagando. No os preocupéis que seguiremos indagando. Tampoco se puede revelar quién es esta persona, ¿no? O yo por lo menos no voy a ser quien lo diga. ¿Vale? Luis La Guardia dice por aquí, es verdad, ¿eh? Dice, siempre aparecen las ventanas, en mi casa también puede captar algo anómalo hace años. Bueno, es que esta, si os fijáis, es la única ventana de la parte superior que está entreabierta. Efren dice, parece una monja. Pues podría ser una monja. Yo creo que sí, ¿eh? Aquí ya lo estáis viendo, ¿eh? Dice, como un anciano, ¿vale? Nos dice María José. ¡Ay, que no ve nada! Dice Vane, dice, ahí no hay nada, ¿no? No ve nada en la oscuridad. Los demás, a ver, dice, sí que se ve una silueta. Dice, sí que se ve algo, una silueta blanca. Ahora lo estáis viendo, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Dice, sí se ve algo, pero no tengo claro. Tened en cuenta que también la retransmisión hace que se pierda cierta calidad. Yo tengo la versión del WhatsApp, ¿no? De la foto, ¿no? Pero, oye, yo la verdad es que sí que me parece como JC Martillo 4, que nos dice la cara de una chica joven. A mí, ahora mismo ya voy a ampliar un poquito más, ¿vale? Porque quizá lo estamos viendo demasiado pequeñito. Vamos a ampliar, aunque ya estamos ya pixelando, ¿no? Ya estamos viendo la imagen de píxeles. Pero sí que os diría que a mí la parte de arriba me parece como la cofia aquella de las enfermeras, pues antiguas, ¿no? De los años 50, los años 30, ¿no? Una cosa así, con el pelo, el cuello alto, ¿no? Y podríamos ver un poquito más todos esos detalles. No sé si vosotros estaréis conmigo. Está claro que, imaginad, estamos ampliando muchísimo la imagen. La imagen es pequeña, está obtenida desde un móvil, pues eso, desde el teléfono móvil, desde el WhatsApp, y bueno, pues claro, al ampliar. Pero fijaros que está todo perfectamente negro. Vemos la ventana. Oye, caramba, y aquí, ahí está esta imagen. ¿Puede ser una pareidolia? Pues bueno, yo no lo sé, porque no conozco este sitio. Yo no he estado allí. No me puedo asegurar, ¿no? Desde luego no veo nada de que se asemeje o pueda tener una consonancia de lo que pueda tratarse esto. Pero es curioso y es casualidad, ¿no? Valga la expresión, que en este lugar
están ocurriendo hechos extraños, salta la alarma, no hay nadie, acude el vigilante, hace la foto y lo que vemos es lo que veis ahí, ¿no? Yo aquí es que en pantalla lo veo un poquito como borroso, blanquinoso, no se ve muy allá, no se ve muy allá los detalles, ¿vale? Pero vamos a hacer, voy a ver, tengo otra captura, ahora os la voy a poner a continuación. A ver, dice que, claro, Seat dice, no sé yo, dice, veo demasiado bajito a ese ente. Bueno, es que esto no tiene nada, no tiene por qué tener una altura predeterminada, ¿no? Si no está en un estado físico ahí, pues bueno. A ver, ya me he perdido de qué va, dice Pandora. Oye, Pandora, pero si lo hemos puesto ahí en los grupos, ¿cómo que llegas tan tarde? No puede ser, ¿eh? Mira, Mónica sí que lo ve bastante claro. Parece una enfermera con uniforme antiguo. Si queréis, ahora buscamos, ¿eh? Alguna fotografía de este tipo de enfermeras. Porque a mí me recuerda, pues no sé si los años 40, años 50, ¿no? Que llevaban esto aquí arriba en la cabeza, ¿no? Nos dice Joan, aquí nos dice por aquí. Dice, exacto, Cooper, así vestían las enfermeras hasta los años 70. Llevaban la cofia, que se ve clara en la figura, ¿no? Yo también, yo la primera vez, yo ya os digo, no os pretendo, la foto no es mía, a mí me ha llegado con este testimonio, que os digo, es un testimonio muy serio de un lugar como es el campus universitario, ¿no? De San Pau, en el cual, pues bueno, oye, no se andarían con tonterías, ¿no? A la hora de contarnos algo tan importante como esto y con tantos testimonios, es decir, la foto se pasa al grupo oficial de la empresa de seguridad. Nadie anda ahí con tonterías y no es ni siquiera el propio vigilante el que se percata de la foto, sino alguien ojeando la foto en un rato muerto se percata de que hay algo en esta ventana que no está nada claro, ¿no? Hay algo. Se ve borroso, nos decís por aquí. Yo creo que está de pie. A ver, se ve borroso por aquí. Aquí. Hombre, Dani, ¿qué tal? Nuestro amigo Dani desde Zaragoza. Un abrazote fuerte. Aquí estamos contando aquí algunas cosas, ¿eh? ¿Se podía hacer algún filtro? Hombre, Juan, dice... ¿Se podría hacer algún filtrado para ver si este tiene parecido con la silueta más? Sí, se podría hacer un filtro. Yo os lo estoy poniendo tal cual... a mí me la han pasado tal cual. Yo os enseño sin adulterar, ¿no? Sí tengo una versión un poquito más clara, ¿vale? Que vamos ahora rápidamente, vamos a poner, ¿vale? Os la voy a poner un poquito... vamos a ver... Vamos a poner... voy a abrir el otro archivo de... Tengo un otro archivo de la foto en el cual lo único que yo he hecho es darle luz a... Nunca mejor dicho, ¿no? Darle luz aquí a... A ver, oye, qué pequeño se ve esto. ¿Cómo se ve tan pequeño? Bueno, se ve muy pixelado, ¿vale? Lo he ampliado. Esto lo he hecho yo rudimentariamente, pero es que ya os digo... Ampliar una imagen con tan poco detalle, pues no os esperéis milagros, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y yo os lo estoy enseñando porque a lo mejor alguno de vosotros pues sabe de lo que estamos hablando, conoce el sitio, mirarla, ¿no? Ahora yo creo que sí que se ve bastante clara. Oye, es que se ve como borrosa, no sé por qué cuando la ponemos aquí en pantalla completa se ve bastante mal, se ve un poco mal, ¿eh? No se ve, yo os digo, os aseguro, yo la veo mejor. No sé por qué se ve así como de lado y tal la foto, pero ¿por qué se ve así, de lado? Yo la veo bien, ¿por qué la veo? ¿Por qué se ve de lado? ¿La veis bien o qué? O es que, a ver... Ah, vale, espera, que ya sé qué está pasando. A ver, ahora, amigos. Ahora, es que hacía aquí un efecto... Vale, ahora sí que la tenemos. ¿Lo veis ahora? Ahora se ve mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Bueno, bienvenida la más duende. Se ha hecho miembro aquí del canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa colaboración, la más duende. Muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo y bienvenida a, bueno, formar parte de aquí, a ayudar, ¿no? Al canal. Se ve perfecto. Ahora sí, ¿eh? Oye, fallo mío. Disculpad, ¿eh? Pero yo creo, mira, voy a mirar mientras estamos aquí hablando en tiempo real, voy a buscar una foto, ¿vale?
de enfermera. Enfermera, mira, aquí tal cual, enfermera, me sale enfermera en apuros. ¿Esto qué es? No. Años 50, vamos a ver, por ejemplo. Ostras, mira, oye, he encontrado una aquí ahora mismo, a ver. Ostras, he encontrado algo muy parecido. Yo digo, ¿os imagináis que...? He encontrado aquí una señora, a ver... Voy a guardar la foto, ¿vale? Más o menos. Voy a guardar esta. Y vamos a guardar, pues, por ejemplo, esta otra, ¿no? Que tenemos aquí. Vale, vamos a ver. Me gustaría ver si puedo abrir otra imagen y la comparamos, ¿vale? Estamos haciendo aquí un poquito de investigación en tiempo real, ¿no? En tiempo real. Investigación de misterio. Y vamos a ver. No, no me deja meterle aquí. A ver. No, no me deja. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver si me deja ahora. No, tenemos que ponerla. Tenemos que ponerla aquí a mano. Mira, yo tengo por aquí esta. Mirad, ¿eh? ¿Veis? Oye. Esta mujer aquí sonriente. La primera que he encontrado. Años he puesto. Enfermera, ves lo de la cabeza, ¿no? Lo que estábamos hablando, lo de la cabeza y tal. Pues bueno, es que no me deja poner otra al lado, ¿no? Si no, sí que la pondríamos. Voy a poner de nuevo la otra fotografía que la tenemos aquí. Pero bueno, yo creo que no se oye con bastante claridad, ¿eh? Se ve, ¿eh? El parecido. No lo sé, yo creo que es bastante interesante. Y como veis, no se ve nada más en la fotografía. Si queréis, ¿vale? A ver, voy a ir con vuestros comentarios por aquí. Ya os digo, está muy pixelado. Se ve fatal, ¿no? Se ve fatal porque, claro, es pequeñita la imagen, ¿vale? Dice, parece, fíjate incluso, dice J. Martí, dice, parece que le cuelga un crucifijo, parece joven y morena. Pues la verdad que sí, ¿no? Cuando uno ya se fija, ¿no? Atentamente puede ver ahí algunos detalles. Yo lo de la cofia de arriba, pues oye, yo lo vi rápido, ¿no? Igual es que yo tengo una mente que me imagino cosas, pero bueno, no lo sé. Dice, con fuera de la Cruz Roja, nos dice Luis La Guardia por aquí. Fran dice, podría ser una pareidolia, por supuesto. Hombre, como poder, está claro, ¿no? Hasta que alguien demuestre que los fantasmas existen, pues todo es dudoso, ¿no? Al final, aquí nos basamos en eso, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta. O sea, yo os enseño lo que nos llega, lo que me ha llegado, ¿no? Y que me ha sorprendido la historia, sobre todo la historia que hay detrás. No es una foto de cualquiera que pasa por allí, no, no. A ver, ¿qué más hay por aquí? Dice, ay, no sé. Si dice, algo hay, pero es que no veo una cara humana como tal. Hombre, es que a ver, que si es que un fantasma, no queráis ahí. Es que si fuera alguien totalmente real, diría, bueno, es alguien que hay ahí, ¿no? Hay alguien metido ahí y ya está, ¿no? Pero no, es que aquí es algo. A ver si me ha llegado, mira, me ha enviado aquí, me está llegando mensajes por aquí. El tío. No, de Mónica. Mónica nos envía una foto exacta. Sí, bueno, yo me he bajado una muy parecida. Me está llegando por WhatsApp también fotitos. Triana también me está pasando una foto, ¿no? De esas antiguas, ¿no? Vemos aquí. Mirad, ¿no? Mirad, ¿no? Es que es muy parecido, ¿no? Mirad aquí, menos mal que con el móvil, ¿no? También podemos comparar. Triana nos ha hecho aquí una búsqueda. Mónica también nos envía por aquí. Mira esta foto, ¿no? Mirad, es que si lo pones ahí de lado, es que es casi la misma. Parece la misma cara, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Yo no sé. Voy a poner de nuevo la foto en general, ¿vale? Vamos a hacer la vista perfectamente, ¿no? De las de vestido de cuello alto. Pues sí, efectivamente, ¿no? Entidad Coperniano nos dice, hey Coper, busca enfermera años 20, guerra España, Marruecos, porque la de la ventana parece tener una cruz roja en el pecho. Bueno, estamos todos buscando, más o menos. Yo creo que estaréis todos con el móvil también echando una búsqueda. Hombre, aquí Iván, muchísimas gracias, un aplauso para ti, muy fuerte, Iván, volviendo con fuerza, mi querido Copérnico, un abrazo, me dice nuestro queridísimo Iván, con esos 5 eurazos que nos aporta aquí para la supervivencia de Hablemos de Misterio. Muchísimas gracias, Iván, ¿eh? Bienvenido por aquí.
Yo siempre, ya sabes, tratando temas de fantasmas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Volviendo aquí a las andadas, ¿no? Y cómo me gustaría poder visitar ahí ese campus de la Pau, ¿eh? En Cataluña, ¿os imagináis? Poder pasar por allí, grabadora en mano, con la cámara o con los detectores, las cosillas, ¿no? Sería fantástico. Pero bueno, veremos a ver. Por aquí estaba el mensaje de Iván. Voy a poner de nuevo la foto, como os digo, ¿vale? Vamos a poner la foto de nuevo, la misma, la original, sin tocar, porque ahora es que se veía mal antes, ha sido culpa mía, ¿vale? Pero ahora vamos a verla de nuevo, tal cual llegaba, ¿vale? La tengo ya por aquí preparadita, vamos a ponerla rápidamente, nos vamos aquí y abrimos la foto, y aquí la tenemos, ahí tenemos la foto, ¿no? Campus San Pau. Bueno, aquí se ve, oye, la foto tiene bastante calidad, ¿no? No es la típica que se ve como cualquier otra, ¿no? Sino que, oye, se ven cositas, ¿no? Ahora yo, aquí veis, por aquí se ve el ratón. Rápidamente, pues bueno, como podéis ver, en las demás ventanas, oye, tampoco me he parado yo a mirarla, ¿eh? Tampoco, me he parado a buscar nada más por aquí. Pero bueno, ya veis, ¿no? Que, oye, se ve el edificio, no hay nada extraño, ¿no? No hay nada tan definido. Aquí, Campus San Pau, tal, ¿no? Las puertas, las demás ventanas, todo, pues en negro, ¿no? Es que es extraño, porque es que no hay nada. Las demás, todas las puertas cerradas, todas las ventanitas de arriba que vemos por aquí. Y es que, oye, una vez ya lo tienes localizado, nada más mirar, ¿no? Se ve ahí claramente, ¿no? Como observando, ¿no? Observando al observador, en este caso a ese vigilante que realiza una fotografía sin saber que ahí, a ese lado, es que cuanto más amplías, casi más puedes ver, ¿no? Los detalles. El cuello, ¿no? ¿Veis aquí? El cuello. Alguien decía que parece que tenga como una cruz aquí. Pues oye, casi parece, ¿no? Pero es que mirad, el pelito aquí, el pelo aquí, yo lo veo bastante bien. La sombra de la boca, evidentemente. Fijaros la ventana como se ve. Es que tenemos una densidad de píxeles ya, un tamaño muy, muy, muy bestia, ¿no? Pero la cofia, se diferencia la cofia, el pelo y lo que sería el rostro, el cuello y, bueno, algo, si es verdad que lleva algo incluso. Esto ya no sé si es la ventana o tiene algo ahí como unas manos o algo, ¿no? Oye, ¿lo veis o qué? Yo creo que ahora se ve muy bien, ¿eh? Yo creo que ahora lo estamos muy bien, viendo muy bien, ¿eh? ¿Qué os parece? Voy a echar aquí el chat, un ojo al chat. A ver, mira, Joan nos tiene por aquí, ¿os recordáis? Nuestro amigo Joan Montoya decía que, bueno, que conoce al personal de seguridad de este lugar. Y dice, disculpad, dice, son tantos años, dice, cuando comencé me decían, si te toca el turno de noche, no, dice, te toca el turno con Nuria, aprenderás rápido. Dice, jamás conocí a una compañera que se llamara Nuria. Es como una broma extraña. Vaya. Oye, quizás el fantasma de Nuria. Bueno, poco a poco, ¿veis? Estamos aquí ya hilando un poco, ¿no? Sin saber, ¿no? Nos dice la más bendita, ¿dónde es esto, Cooper? Que he llegado, ya ha empezado. Estamos en Barcelona, en el Campus San Pau, Hospital San Pau, Barcelona, Campus Universitario. Podéis visitarlo, según nos dicen. Podéis ir si vives en Barcelona o Cataluña y te puedes acercar, o os podéis acercar. Podéis ir a este lugar, podéis hacer vuestras propias fotografías y quizá en otro Hablemos de Misterio, pues salir de dudas, ¿no? Si ahí hay alguien o no. Por eso os digo, oye, si tú que estás viendo el directo tienes acceso, tú, vamos, si yo estuviera allí ya hubiese ido ayer, a ver allí o hacer cuatro fotos o a ver qué es lo que hay, ¿no? Porque es que lo que os cuento es que no solamente esto, voy a hacer un poco recopilar, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. Unas dos personas que llevan la administración en este lugar, dos personas en recepción, dos chicas, empiezan a escuchar sonidos extraños en el edificio cuando era de noche. En principio ya estaba vacío el edificio. Las alarmas estaban activadas en la parte de arriba, hasta el punto que suena la alarma. Se dispara una de las alarmas de la planta superior y esto, pues, rápidamente se ve reflejado en la central receptora de alarmas de la empresa de seguridad, los cuales
inmediatamente activan las cámaras de seguridad y no ven absolutamente a nadie. Simplemente ven a las dos chicas que están en recepción, que han abandonado el edificio, se encuentran a las puertas de ese edificio. Les llaman por teléfono, como viene siendo un protocolo bastante habitual, y les dicen que algo está ocurriendo, pero que no encuentran una explicación. Es por esto que hasta el lugar se presenta un vigilante de seguridad para ver qué es lo que está ocurriendo. El vigilante, para tomar testimonio de que ha llegado a este sitio, toma una fotografía de la fachada del mismo y la comparte en el grupo privado de WhatsApp de la empresa de seguridad. Y hasta ahí es como llega esta fotografía, sin que nadie luego se hubiese percatado de que en esta ventana pues hay algo. Por lo tanto, en este caso tenemos el ingrediente adicional de que tenemos un testimonio detrás, o tenemos un fenómeno detonante extraño o inexplicable hasta ahora. Por lo tanto, yo tampoco quiero decir, o no puedo afirmar para nada, que esto sea un fantasma. Yo no sé qué es lo que es, ¿no? Por eso lo estoy compartiendo con vosotros y que cada cual saque su propia opinión. A mí, desde luego, desde el punto de vista fotográfico, no le veo que tenga algo que esté manipulada. En principio, si lo estuviera hecha, estará muy bien hecho, está muy bien manipulado. No creo que sea algo que esté manipulado, no se ve a simple vista una manipulación, y tampoco se me asemeja a una pareidolia. No lo sé. Quizá ahí dentro del edificio hay algo en esa ventana que tiene esa forma, que ha jugado caprichosamente con las luces y las sombras para formar lo que bien parece una enfermera de esos años 20, 30, 50. Pues no lo sé, ¿no? Ahí lo tenemos. Os he contado un poquito, para los que se hayan incorporado, este lugar donde está emplazado el actual edificio. En 1400 ya hubo un hospital, 1400, un hospital formado por 6 hospitales en Barcelona, que debido a la peste, a aquella epidemia de peste, se creó ese hospital. Después este hospital fue totalmente remodelado en el año 1900, donde se hace un edificio completamente nuevo, y después han habido sucesivamente remodelaciones hasta pues el día de hoy, que bueno, es completamente un edificio en uso, ¿no? Como es el que estamos viendo. Por lo tanto, atesora un montón de historia este lugar, y bueno, pues con él tantísimas historias, ¿no? No es la guardia, dice, porque me decía por ahí, léeme, dice, léeme, Copper, léeme. Es que no puedo leer todos los mensajes, no los veo todos. Él dice que es una enfermera de Cruz Roja. Bueno, a ver, seguiremos. Voy a ir viendo por aquí vuestros mensajes. Me van llegando también más mensajes. A ver. A ver, ¿qué me enviáis por aquí? Mira. Oye, esta es muy parecida. Mira la que nos envía Mónica aquí. Mirar la que nos envía Mónica aquí. Completamente tiene razón aquí nuestro amigo Luis, la guardia. ¿Vale? Mirad esto. Mira. Mírala, ¿eh? Espera, que la quiero poner. ¿Cómo pongo yo esto ahora? Que se me vea aquí. ¿Lo veis, no? Tremendo, ¿eh? Oye, que quiero salir yo aquí en pequeñito. Vale, aquí, ahora. ¿La veis, no? ¿Qué os parece? Esta es totalmente. Voy a ampliarla un poco más. Vamos a ampliarla un poquito más. Y la ponemos un poco aquí al lado, ¿no? Cámara, un poquito. Esto es un poco cutre, ¿no? Hacerlo así, pero bueno, oye, para tener una idea, ¿no? Mirar la similitud. Esta, la fotografía del fantasma, bueno, supuesto fantasma, ¿no? Tendría como el cuello más alto, pero mirar la pose, ¿no? La pose de fotografía. Totalmente, yo creo que la de Mónica se ha abordado. La verdad, sí que ahora viendo, es verdad que aquí en el pecho, en esta parte, ¿verdad? Podría formar la cruz de la Cruz Roja. Y esto no lo había fijado, ¿eh? Ahora la verdad que con la ayuda de todos vosotros, ¿veis?
lo veis, ¿no? El cursor, creo que lo veis el cursor aquí, cómo sería la cruz. Pero la cara la tiene. O sea, no hay cara, ¿no? Es que fijaros que no hay cara, no hay nada. Está ahí como espectral, ¿no? Una imagen bastante espectral. Vamos a ver. Por aquí se van uniendo, amigos. Lancelot, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido aquí. Ahora se ve mejor, nos decía por aquí, ¿eh? Si es que la verdad, antes se veía de lado, no sé por qué se veía mal, ¿vale? Lo del cuello, ¿veis? Sí, es verdad, esta tiene como el cuello más estirado, o sea, no sería la misma. Vamos a ver. Juan sin miedo dice, ¿se captó alguna parafonía? Hombre, el vigilante no creo que fuera con una grabadora allí a ver si grababa psicofonías, ¿no? Fue a ver qué es lo que pasaba, porque lo que pensaban es que alguien se había colado en el edificio o que alguien se había quedado por error, pues, atrapado en esa segunda planta, y fueron a ver qué es lo que qué narices pasaba allí, ¿no? Pero entonces psicofonías, pues yo no, yo a mí no me consta, ¿vale? Desde aquí, vías abiertas, ¿no? Ya sabéis, a mí me podéis seguir por Facebook, por Instagram, hasta por TikTok, ¿no? Me podéis localizar y decir, oye, que tengo este contacto y tal. Nosotros vamos a intentar averiguar un poquito más. Y oye, quizá la próxima vez que vayamos allí a Barcelona, pues por qué no, ¿no? Pasar por este sitio, ¿no? Echarle un vistazo, no vendría nada mal. ¿Se sabe si en ese lugar hay alguna parte destinada a museo o algo así? ¿Podría ser algún maniquí o figura simulada de la época? Iván, no lo sé, yo no sé decirte, la verdad. Hombre, eso tendría una explicación, evidentemente, ¿no? No lo sé, por eso yo digo, hago la llamada, ¿no? Si yo pudiera irme mañana mismo allí a Barcelona a ver este sitio, pues oye, allí que nos plantábamos y os hacía un directo desde allí con el móvil, ¿no? Si estáis aquí en esta zona, alguien vive cerca de este lugar, de San Pau, pues si se puede acercar a alguien y mirarlo, porque yo no lo sé. Os he traído en primicia, porque ya sabéis, ¿no? Que hoy en día está todo muy, muy trallado, ¿no? Muy el mundo del misterio y todo muy enturbiado. Entonces, cuando uno recibe un documento en primera mano, virgen, ¿no? Entre comillas, virgen, algo que le acompaña además una información fidedigna de primera mano, pues oye, merece la pena, ¿no? A veces también no se pueden contar. Yo, no obstante, he solicitado permiso tanto para la fotografía como para poder contarlo. En otros casos, esto ocurre en otros lugares, ocurren de formas diferentes. Te llega la información, te llega el mensaje o te llega la foto, pero te dicen, oye, esto no lo publiques, no lo enseñas a nadie, ¿no? Entonces ocurren cosas, pero no siempre, ¿vale? Quiero que eso también quede claro, que muchas veces o vemos algo en televisión o en un canal de YouTube o lo que sea, es lo que se puede mostrar. No siempre podemos mostrar todo lo que hay, ¿no? O hablar. Y a veces te tienes que morder la lengua con casos o lugares o material o fotografías que te llegan o algo que dices, oye, ostras, qué lástima, ¿no? Poder contarlo esto a los inquietos, ¿no? Que tienen ganas de saber. Aquí en este caso ha habido suerte, se ha pedido, oye, ¿se puede enseñar la foto? Sí, ¿podemos hablar del sitio que pasó? Sí, sí. Vale. Bueno, entonces yo, pues, como os digo, es una primicia, en principio, sobre este lugar. Yo creo que el lugar puede tener potencial. Yo creo que ese sitio es un buen lugar donde se podría hacer ahí, pues, un despliegue, ¿no? Para ver si hay algo o recapitular cierta información en el lugar, ¿no? Ver si alguien sabe algo más, tiene alguna información adicional. En fin, un montón aquí de mensajes. No sé si me estoy dejando alguno. A ver, me siguen llegando fotografías por aquí. Vamos a ver, Mónica está aquí súper aplicada hoy. Oye, qué bueno. A ver, hostia, tío, esta parece la misma. Oye, nos ha llegado aquí una. Mónica, esto. Ostras, esta habrá que hacer aquí el montaje, ¿eh? Subirla. Esta habrá que ponerla con. Hacer una comparativa con Photoshop, porque mirad la foto. Que es calcada. Oye, esta es calcada, Mónica, ¿eh? No sé dónde la has sacado. Mirad la fotografía. Porque. No sé, vosotros, pero es que es totalmente igual, ¿eh? Esta me la guardo aquí. Me la guardo aquí en el móvil.
porque voy a hacer luego una comparativa y a ver, ¿eh? A ver si es que esto le han hecho ahí un algo, ¿eh? No sé, porque es muy parecida. Mirad, la cofia, el pelito. Lo único que la cara no se le ve. No se le ve, ¿no? Aquí. Pero bueno, lo de... El hecho de que la fotografía se hace en el lugar y que ocurre, lo que os digo, eso está contrastado. A ver, los mensajes, podrías intentar, dice Iván, por aquí nos dice, podrías intentar investigar ese sitio. Hombre, pues es que estos lugares, ya os digo yo, que es que no merece la pena ni decir, oye, porque te dicen que no. Normalmente, a no ser que, no sé, pero normalmente no, lugares públicos en los cuales... ocurren ciertas cosas y tal, es que ya te digo que no te dicen, bueno, ¿para qué, no? Yo por mí, si tuviera la oportunidad, oh, sería fantástico. Vamos a ver, oye, me he quedado aquí un poco. Ya le dice, hostia, es igual, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Ya, esto hay que mirarlo bien, ¿eh? Esto hay que hacer aquí un... Esto hay que hacer un análisis comparativo con el Photoshop y ver qué pasa, ¿eh? A ver si damos con la tecla, ¿no? De lo que es. Porque totalmente nos lo ha encontrado nuestra amiga Mónica. Os voy a poner otra vez la foto. Es tremenda, ¿no? Y forma parte de una leyenda de otro hospital, de un fantasma. Ahora vamos a ver el enlace que nos han mandado. Mónica, pero me parece que es muy interesante. Mirad, es ella, Bueno, pues esto pertenece este enlace, este fantasma. Vamos a ver, voy a copiarlo, ¿vale? Y vamos a... Aquí estamos en tiempo real investigando, nunca mejor dicho, ¿no? Investigando sobre lo que pueda ser esto. Voy a abrir el enlace que me ha enviado nuestra queridísima Mónica inquieta también. Vale, vamos a ver. Vamos a ver esto, ¿no? Nos viene de rebote, pero oye, estas cosas hay que verlas. A ver, tengo que quitar la foto, ¿vale? Y vamos a ver. Voy a compartir la pantalla con vosotros. Lo vamos a leer en tiempo real, ¿vale? Porque no sé qué es esto. A ver. La leyenda, pone aquí, fíjate, ¿eh? La leyenda de la planchada, el fantasma de la enfermera en un hospital, con vídeo y todo, oye, ahora lo ponemos, Mirad la foto de la chica, ¿no?, que nos envía Mónica. Ahora vemos dónde está el vídeo, dónde está aquí, bueno, ahora lo vemos. Dice, se ha llegado a mencionar que a pacientes con algún padecimiento grave se recupera milagrosamente y eso también se lo ha atribuido a la planchada. México. Muchas personas que han sido internadas de noche en algún hospital relatan que han sido atendidos por una amable joven de madrugada, pero que esta enfermedad vestía con un peculiar uniforme perfectamente planchado, pero que al preguntarle a alguien sobre ella responden que no hay nadie así que trabaje en ese lugar, por lo que se conoce como la planchada, este fantasma que ayuda a los enfermos. Bueno, aquí en España también hay mucho de esto, ¿eh? Aquí en un tuit dice, por la noche circula una joven enfermera con uniforme perfectamente planchado. Cuenta la leyenda que aquella mujer fue traicionada por su prometido y la depresión la llevó a la muerte. Desde entonces vaga en los hospitales cuidando que los enfermos se encuentren bien. Bueno, también se ha llegado a mencionar que a pacientes con algún padecimiento grave se recupera milagrosamente y esto se ha atribuido a la planchada. Vale, pero vídeo no hay, ¿no? Aquí luego hay mil historias, mil publicidad, pero vídeo no hay. Salía aquí que había un vídeo, pero no, se ve que no está. Lo de la planchada, ¿no? Salía aquí una imagen de una captura de un vídeo. Bueno, oye, interesantísimo, ¿no? Pero bueno, esto de la enfermera es un clásico, ¿verdad? Estamos acostumbrados ya a lo de la imagen de el testimonio, ¿no?, del fantasma típico que está vagando en el hospital y que ayuda o qué tal.
Esto lo hemos visto más veces. Dice Fran, oye, dice, a ver si es un fake. Y nos la está metiendo doblada, con perdón. Oye, yo os enseño lo que me ha llegado y lo estamos averiguando. Para eso estamos aquí, ¿no? Yo no pretendo contaros nada raro, ¿no? Sino que os cuento la historia, cómo ha sucedido, cómo nos llega la foto, cómo me llega a mí, cómo solicitamos ahí el permiso, que como es una persona que es seria en esto, ¿no? Entonces vamos a seguir indagando. No lo sé, ¿no? La verdad, que la fotografía que nos hace llegar Mónica ahora mismo en directo, cuando son las 12 y 42 de la noche, pues la verdad es que es un calco. Evidentemente, haré alguna comparativa y la pondremos superpuesta, ¿no? Para ver, ¿no? Si alguien pues ha querido ahí jugárnosla o, bueno, no a nosotros, sino que esto circula en un grupo privado del grupo de la empresa de seguridad, ¿vale? Entonces, por aquí dice, ¿creéis que puede ser un montaje? Yo, como os digo, ampliando la foto, viéndola, en un principio, hoy en día se puede falsificar todo, evidentemente, ¿no? Como poder, hombre, todo puede ser. Yo lo veo muy bien. Si alguien lo ha montado, ha hecho el montaje, es alguien que sabe, porque está todo, está muy bien, ¿no? Fijaros, ¿no? Cuando ampliamos al máximo los píxeles, no hay ningún fallo, no hay ningún... Está todo bien definidito, todo bien puesto. Tampoco vemos los rasgos de la cara, ¿no? Es decir, es una imagen muy, muy borrosa, muy, muy poco definida, que se encuentra justo ahí, ¿no? Normalmente, si son aplicaciones de estas de fake, sí que se cuela algún píxel por algún lado, ¿no? Algún sitio, hay algún error, no está tan definido, ¿no? Aquí vemos de un píxel, ya estamos viendo píxeles, ¿no? La línea de píxeles perfectamente definida. Entonces, a simple vista, a mí no me lo parece, ¿no? No lo sé, ya os digo, claro, esto habría que analizar mucho más. La foto desde WhatsApp no tiene más información. Habría que ver un poco más, ¿no? Si alguien no hubiese hecho este montaje, pues tendría que haberlo hecho a este nivel, a nivel píxel, desenfocarlo de tal manera, de que... Pero no se ven artefactos raros, ni yo ahora mismo no veo nada. También Luis, ¿no? Nuestro amigo Luis Laguardia, que también entiende de fotografía, pues también creo que coincidirá, ¿no? Con esto, que no le ves nada aparentemente extraño, ¿no? Es algo que está ahí como poder. Yo no lo puedo descartar, os lo he dicho, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Pero bueno, oye, es tremendo, ¿no? El parecido, ¿no? Vamos a ver. Pandora dice, es una enfermedad de esas que tienen el dedo en los labios pidiendo silencio. Hostia, eso es legendario, ¿eh? ¿Os acordáis? Aquella, aquí en Alcoy había un sitio, yo iba de pequeño y me daba como mal rollo ahí en un ambulatorio. Era el ambulatorio. ¿Quedan ambulatorios todavía? Ambulatorio porque deambulabas por allí, no sé, ¿no? Pero mi madre, vamos al ambulatorio, que ya era una mala noticia, algo pasaba, ¿no? Pero bueno. Pregunta, dice, ¿un fake basado en la planchada de México? Pues hombre, no lo sé. Ya os digo, la información que nos llega es la que os digo de que en el lugar ocurren cosas. Que alguien haya aprovechado para decir, bueno, pues sí, en esto... Ha pasado esto, se ha captado tal cosa en tal lugar y alguien lo ha alimentado. Pues oye, podría ser. Puede ser la misma... Gabriela Marvi dice, puede ser la misma que anda de hospital en hospital. Hombre, a ver, esto sería complicado, ¿no? A ver, esto ya sería difícil. El fantasma que va por ahí. Yo, la más donde dice, oye, Cooper, ¿y una investigación in situ? ¿Podrías negociar? Hombre, ahí no hay mucho que negociar. Seguramente llames o llamas a la universidad o al organismo que pertenezca a esto y te mandan a hacer puñetas fácilmente, ¿eh? No os digo ninguna animalada, es que es lo más fácil, es que vas a un sitio, además que está, que si tú tienes que investigar. Lo primero, para investigar un sitio de este tamaño, de estas características, tienes que ir cuando no haya nadie. Por lo tanto, son horas que ya están fuera del personal, que es cuando se suelen activar las alarmas y por lo tanto te tienen que desactivar las alarmas, saber que tú estás allí. Es decir, lleva un protocolo bastante
bastante gordo. Este tipo de protocolos nosotros los hemos tenido similar, por ejemplo, aquí en el castillo de Alicante, que fuimos, hemos ido varias, yo he estado en varias ocasiones investigando este lugar. Una de las últimas veces con Pedro también estuvimos grabando. Y bueno, entrábamos a lugares donde saltaba la alarma, pero la policía, en este caso custodiada por la policía, sabía que estaban allí, llamaban, oye, ¿qué pasa? Mira, ¿no?, que estamos entrando. Y entonces crea cierta molestia y es una historia, ¿no? No obstante, como poder, hombre, todo se puede, ¿no? Evidentemente. Sitios de este tipo hemos visto, ¿no? En Cuarto Milenio, ¿cuántas veces hemos visto lugares oficiales, ¿no? Pero bueno, pues ellos pueden mover los hilos y o yo qué sé, ¿no? Para tener, pues, acceso a estos lugares tan, tan fantásticos, ¿no? Tan, tan privilegiados de investigar. Desde luego, el lugar, como os digo, la antigüedad 1400, año 1400, cuando se crea el primer hospital con motivo de la peste, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Imaginaros desde entonces, desde el año 1400 hasta ahora, todo lo que ha podido pasar allí, pues es tremendo, ¿no? Sin duda, pues es pues muy probable que algo puede quedar atrapado ahí, ¿no? En esas paredes, algún tipo de lo que sea, ¿no? Dice, tío, pues que se le haga, dice que se haga hasta personal, si suponemos que alguien lo haya podido haber hecho, dice que se haga un canal en YouTube porque se le da genial, podría hacer historias de terror. Bueno, dice, bueno, mira, también tenemos a nuestro queridísimo Barry, que ya lo visteis aquí en el canal también. Barry dice, yo puedo contar un montón de historias en el hospital donde trabajo, pues una persona también que también, ¿no?, ha vivido un montón de historias y él mismo ha presenciado ciertas cosas que pues escapan, ¿no?, a la lógica. Como con Barry nos veremos también, ya nos contará él directamente a cámara, o si no algún día nos grabas Barry un vídeo y lo ponemos por ahí alguna historia, ¿eh? Así que Ah, mira, dice Copper, el vídeo de Milenio 3, hay un vídeo de Milenio 3 de esto, dice Gabriela. Copper, el vídeo de Milenio 3 está aquí en YouTube, y es la misma foto, la leyenda de la planchada. Pues mira, lo que pasa es que Milenio, no sé si de las Cuarto Milenio o Milenio 3 es radio, es podcast, es audio, no lo podemos poner aquí, tampoco lo podemos poner en audio por el tema del copyright y todo eso. Pero le echaremos un vistazo. Lo de la planchada, lo de la historia, bueno, ahí le llaman la planchada, pero de la historia de la enfermera que se aparece en un lugar y qué tal, eso es súper típico, es una historia muy, muy, es harto conocida, ¿no? Dentro del ámbito de lo paranormal, de los fenómenos raros, ¿eh? A ver, voy para abajo, mensajes por aquí. Mira, a ver. Información que nos llega de Joan, que él nos dijo que nos ha dicho antes que tenía contacto con, que estuvo trabajando aquí, ¿no? Joan, nos has dicho antes. Yo os pongo lo que él nos comenta por aquí, ¿no? Dice, Cooper, acabo de hablar con X, nos dice, no nos desvela quién, ¿no? Y me comenta que en su empresa no son nada tolerantes con ningún tema. Y conoce el tema del cual mañana me informará. O sea, es decir, ahí ya lo conocen. Bueno, yo esto también lo sabía, que esto dentro de la empresa de seguridad pues se ha hablado y tal, y en fin, que lo saben, ¿no? Evidentemente. Dice, ahora está de ronda en la parte nueva. Es decir, Joan ahora mismo, según nos cuenta, Joan está en contacto ahora, 12:50 de la noche, por WhatsApp, con un vigilante que se encuentra allí, pero en la zona nueva, en otra zona, ¿no? Y que mañana nos, bueno, se informará. Joan, pues yo te emplazo que cualquier información utilice las vías, ¿no? Ya sabes, por aquí, desde la página o por mail, Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Me podéis localizar por un montón de vías. Y bueno, rápidamente, ¿no? Conectar conmigo y a ver qué sacamos en claro, ¿no? Porque bueno, ahí es muy interesante. A ver, me dicen que mire por aquí el móvil, van llegando cosas por aquí. A ver, oye, qué bueno, porque Dani, mira, es lo que es la magia de estar en directo.
retro gamer aquí, nuestro queridísimo Dani, de Zaragoza, me dice: Cooper, mira el WhatsApp, lo que te acaba de mandar. Acaba de hacer una comparativa muy rápida y la verdad que el parecido, aunque el pelo aquí, la parte de aquí, pero el parecido es más que razonable. Os lo voy a enseñar, ¿eh? Aquí voy a quitar la imagen para que lo veáis. Bueno, si la puedo pasar al móvil, pero al ordenador, pero mirad. Ay, es que no se ve claro. Ahora, ¿lo veis? A ver si... No, es que lo blanco se ve muy blanco. La voy a pasar, Dani. Lo voy a pasar directamente, lo voy a guardar, me la voy a pasar ahora mismo. La fotografía, mira, me la guardo por aquí. Y la pasamos directamente al móvil. Digo al móvil, al portátil. Vale, vamos a hacer... Mira la foto, Mónica me envía la foto. Ahí está, esta es la que estaba en el ambulatorio, ¿eh? Hostia, qué mal rollo, ¿eh? Esta es la que decía Pandora. A ver, déjame ver un momentito, ¿vale? Vamos a pasar esto. Esto es lo chulo que tiene el estar aquí en directo con vosotros, ¿eh? Porque, bueno, entre todos, uno, fijaros, ¿eh? Uno, oye, manda la foto. Espérate, esto no es. ¿Qué estoy mandando yo? ¿Qué he mandado? A ver, espérate. Uno manda un WhatsApp, el otro mira no sé qué, el otro tal. Oye, es magistral esto. Esperaos, porque no me deja ahora enviarla. ¿Qué pasa? Esta no. ¿Por qué? Está pasando algo raro aquí. Esperar un momento. Quiero enviar esta. Ah. Oye, qué raro, ¿eh? Cancelamos. Vale. Vale, a ver, ahora. A ver si me deja ahora. Vale, ya la tengo aquí en el portátil. Ya la tengo aquí. Vamos a ver lo que ha hecho así a vuela pluma, ¿no? Nunca mejor dicho. Una comparativa, nuestro queridísimo Dani nos ha hecho aquí una comparativa capturando la imagen de la pantalla, pero bueno, oye, más que suficiente, ¿eh? para sospechar, ¿eh? Para tener aquí sospechas, ¿eh? Esto tenemos que indagarlo, pero a tope, ¿eh? Mirad, ¿cómo lo veis? La verdad que, oye, yo estoy mirando aquí. Y la verdad que aquí la similitud es muy, muy grande, ¿eh? Sobre todo el cuello, fijaros, el cuello, la cruz no está realmente igual. Si os fijáis, ¿no? La parte de la esta cruz sería como más gorda. Entonces, yo qué sé, esto es sospechoso, ¿no? Aquí tiene como más cuello que aquí, evidentemente, ¿eh? Es más largo la parte esta. Claro, la pose... Es muy similar, ¿no? La pose es similar. Y claro, la indumentaria es que es esto, ¿no? Comparar una indumentaria exactamente. Sí que desde luego sabemos que el supuesto fantasma es de la Cruz Roja, seguro, ¿no? Porque aquí llevaba... Y alguno de vosotros decía, oye, se ve el crucifijo y tal. Y la verdad que se ve perfectamente la cofia, el crucifijo. Y aquí se ve... Pues bastante, bastante bien. Voy para abajo a ver vosotros qué me estáis como comentando, ¿no? Hay una diferencia en las proporciones, nos dice Aurora por aquí. Si es verdad, ¿no? Una diferencia de proporciones bastante igualito, nos dice María José. Ya tenemos dudas, ¿eh? Gabriela dice, uff, es que es idéntico. Sí, es que la pose, pero no. Sí es, sí, pero no. Es muy parecido, pero no obstante, ¿no? Mirad la parte esta del hombro. Pero sí que podría estar un poco distorsionado de manera, ¿no? Yo lo pasaré, lo que tengo, el archivo que tengo. Es decir, la imagen de WhatsApp. Por Photoshop y haremos ahí la comparativa, ¿no? Dice, parece igual hasta el pelo. No dice Fren, es verdad, es que el pelo es que coincide mucho, ¿no? La onda esta, tenemos aquí. Y el motroco este aquí, ¿no?
Bueno, esto es una captura que ha hecho Dani de la tele, o sea, que lo ha hecho ahí en plan rápido. Ha hecho aquí misterio en directísimo, ¿no? O sea, es decir, oye, con más motivo me interesa saber a mí qué está pasando en este sitio, ¿no? Si, qué está ocurriendo, ¿no? Pero Fran, fijaros que Fran era un poco reticente, ¿eh? Dice, no es la misma imagen. Fran ahora, ¿vale? Es un poco... Y ahora dice el pelo, lo único que veo algo diferente. No, pero es que... Pero la verdad que coincide un montón, ¿no? Es totalmente, ¿eh? Luis también dice que coincide en todo. Puede estar ligeramente deformada, ¿no? Pero es clavadísima, es verdad, Geray. La verdad es que no hay ninguna otra fotografía que sea tan clavada, ¿no? No hemos encontrado nunca algo tan rápido como ahora, ¿no? Por lo tanto, con más motivo hay que saber qué pasa, ¿no? Aquí detrás. Si hay alguien que está aquí, pues no lo sé, ¿no? Realizando un montaje. Ya os digo que la foto poder se puede montar. Pero hay que saberla montar bien. Esto no está hecho con el móvil. No puedes con el móvil hacer esto, ¿no? Estos detalles, esta pequeña deformación. Yo no lo sé. Y os digo eso, ¿no? Tal cual me ha llegado la información, me parece que es interesante, ¿no? Compartirla. Y cómo, así, en comunidad, pues estamos logrando algunas cosas, ¿no? Kate dice, sí, se parece mucho. Además, las que trabajan ahí no llevan la cruz en el pecho. El uniforme era algo distinto. Bueno, ya, pero la verdad que la cruz ahí en el pecho, esta es más gorda, la cruz, pero no lo sé. Vamos a ver, Mónica, ¿qué nos dice por aquí? Dice, el fantasma es como que tiene la cara estirada e inclinada hacia la derecha. Sí, hay una ligera variante, pero desde luego, imaginad que esta foto, la de la chica viva, ¿no? La chica real. Te dicen que es de este sitio, dices, oye, es el fantasma de esta tía, ¿no? Va totalmente, el fantasma de la mujer está claramente, ¿no? Porque es que se ve claramente. Aquí nos lo dice Dani, ¿no? Dice, lo hice en plan rápido, pero igual la gastaron una broma a guardia de seguridad. Hombre, ya os digo que, como nos decían más arriba, ¿no? Como comentaba antes el compañero, que... Normalmente en un grupo, ¿no? En el cual tú estás en un grupo de seguridad, que estás en un grupo laboral de trabajo, no te pones a gastar bromas, ¿no? De tonterías. Más cuando ha habido una llamada, que se han presentado y tal. Como poder, hombre, todo puede haber, ¿no? Pero es que el tema es que vamos a ponernos en el contexto, ¿no? Y dando por sentado que todo sea real o todo sea una burda mentira. Pero la fotografía la sube, la original, la sube al grupo el chico que hace la foto, en el momento. Es decir, ahí prima la inmediatez, que ha llegado al lugar, ha hecho la foto, como que ya está allí. Entonces en ese momento no se puede poner a editar la foto, ni mucho menos ahí con el móvil, y enviarla. Es decir, la foto original supongo que la contrasta a alguien con la foto que hay en el grupo. No sé si me explico, ¿no? Yo envío la foto, hago la foto y la envío. Si alguien manipula la foto y la sube, la puede contrastar con la original, ¿no? ¿Sí o no? Entonces aquí se complica un poco el tema, ¿no? Yo no estoy para nada defendiendo que sea auténtica o no. Yo no lo sé, os digo un poco la trama, ¿no? De que esto no es tan fácil como pueda parecer, porque si tú subes la original, alguien puede decir, oye, pues mira... si no, o sea, está modificada, ¿no? Porque no es la original. Siempre en el grupo ese de WhatsApp alguien se habrá bajado o estará la foto original, ¿no? En la que aparece supuestamente. Pero en fin, se puede mirar. Ya os digo, yo haremos la comparativa, pero de todas maneras vamos a intentar averiguar algo más, ¿no? Sobre este lugar, que como os digo, la fuente que nos llega es buena, ¿no? Es una persona bastante directa, ¿no? En este caso no es que viene de aquí, de allá, que a veces sí que nos ha pasado, ¿no? Con casos, con fotos. Entonces, Barry dice, ya no mola tanto, ¿eh? Barry, ¿has visto? Este es el otro lado del misterio, ¿eh? El de la duda, el de lo oscuro, el de, ¿eh?
el del lado ahí de la chusta, que dices, ay, ¿qué pasa aquí, Pues este es el otro lado también en el que el investigador que se precie o que quiera recabar o quiera indagar la, la realidad, debe enfrentarse, cualquier investigador debe enfrentarse al fraude. Esto es algo del día a día, tanto en vídeo, en foto, en psicofonías, en audios. También te puedes enfrentar a algo que alguien ha dado por válido y es, imaginemos que, como bien decíais antes, en esta ventana dentro hay un maniquí. Podría darse el caso y que la persona no se percata en el momento, haces la foto y luego lo ves que hay algo allí raro, ¿no? Podrían, es decir, pueden haber errores de percepción o errores de control en la experimentación, y es algo de lo que debemos de ser totalmente conscientes. A ver, en fin, oye, pues ahí tenemos la... Vamos a volver a la foto original, ¿vale? Si queréis, ya hemos visto esta. Y os digo, lo subiré con el montaje que hagamos, lo subiré aquí en YouTube, en el área que tiene YouTube para subir las cosas, las fotos, ¿vale? De publicaciones, que cada cosa, ¿vale? En el área de las publicaciones lo pondremos ahí, ¿vale? Para que lo veamos cada cual y a ver qué opináis, ¿vale? A ver. Vamos a quitar esta, lo que digo, ¿vale? Voy a poner la otra que tenemos aquí y seguiremos indagando estos días, ¿eh? Porque, oye, ¿qué pasa aquí? Pues no lo sé. ¿Dónde está? Oye, se me ha perdido ahora. Se me ha perdido la que tenía yo recortada. Mira. ¿Dónde está? Me ha desaparecido el recorte que había hecho yo. Lo tenía aquí y ahora no está. Cosa bastante rara, pero bueno. No lo sé. A ver. no, esto no es. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí por último. La imagen original. Recuerda, esta es la imagen que llega original. Y en la cual vamos a ir ampliando. Y ahí tenemos, ¿no? A nuestra monja fantasma, ¿no? Que la vemos aquí más o menos. Así que, chicos, bueno, ya hemos llegado ya a la una de la madrugada. Una de la madrugada, ya jueves 5 de enero del 2023. ¿Qué os parece? Bueno, conclusiones, ¿qué hacemos? A ver, oye, si alguien nos está viendo desde Barcelona y puede acercarse, puede indagar, pues oye, fantástico. Ya os digo que yo me ha llegado ahora en estas navidades esta información y yo digo, oye, voy a compartirla con vosotros, y ha sido una excelente idea, porque bueno, yo estos días no he mirado nada más, he observado un poquito, he mirado, como os digo, el lugar donde era, la historia del sitio y poco más, no hemos tenido tiempo para más, pero es muy muy interesante, ¿no? Los resultados y cómo, haciendo un pequeño vistazo, hemos llegado a ciertas conclusiones o una semejanza casi idéntica de la fotografía, Dice, al final la clave va a estar en la cruz. Pues la verdad que, oye, es una clave, pues, interesantísima, Isabel, porque, claro, cuando abres aquí es cuando ves, ¿no? El gesto y tal. A ver, a mí sí se me asemejaba a mucho a cualquier fotografía, ¿no? De esas de época, en la cual ves ahí la enfermera y tal. Pero, claro, tampoco, yo sí, os soy sincero, no me he puesto a buscar, ¿no? De hecho, en el móvil, o sea, la tengo en el móvil, me bajé la foto ayer o antes de ayer, tengo la foto ahí, y digo, mira, vamos a ver, ¿no? Porque nunca sabes, aquí lanzas, eso es como una botella al mar, lanzas aquí el vídeo en YouTube y ahora nunca sabes, ¿no? El comentario dónde te va a venir, o alguien que conoce a alguien, o alguien que va por allí, o alguien que tal, y bueno, podemos recopilar. Puede que el sitio tenga en sí, a mí no me cabe la menor duda, un lugar tan antiguo y tal, que pueda tener cierta activa este sitio. Vamos a intentar corroborar que todo, pues, sea correcto, ¿no? Pero el sitio, la verdad, que fijaros, ¿no? La foto que hemos hecho, que hemos enseñado antes, la que os he enseñado antes, es tremenda, ¿no? Para los que no, a ver un momentito, para los que no lo habéis visto, un segundito, vamos a abrir aquí, vamos a abrir la foto,
del lugar en cuestión, ¿no? Que es tremendo este sitio. Digo de imagen, ¿eh? De imagen, fijaros, ¿eh? Ahí lo tenéis. Parte de estos edificios. Veis a la derecha y a la izquierda, ¿no? Los edificios estos, como el de la fotografía y tal. Entonces el sitio, pues la verdad que es un sitio puramente de película. De película, ¿eh? Totalmente. Por aquí nos dice Belén, las alarmas fallan, saltan muchas veces. Hombre, a ver, depende de alarmas, ¿eh, Belén? O sea, cuando, depende de sitios. Hay alarmas muy sofisticadas y con detección de discriminación de ciertas cosas. Entonces, eso de que saltan, pues relativamente, ¿eh? Y no creo que en un lugar así tengan un sistema de alarmas que sea cutre, ¿sabes? O sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero además, no solo la alarma, sino que dos chicas que estaban allí empiezan a escuchar allí algo. Es decir, una cosa, puede haber una historia real en todo esto, de que haya ocurrido, haya saltado la alarma, se haya presentado y tal, o y alguien haya podido haber hecho un montaje, que no lo sabemos. No sabemos ni una cosa ni otra, ¿no? Esto es parte del misterio, nunca mejor dicho. Aquí tenemos ahora ese misterio. Realmente, ¿qué ha pasado en este lugar, ¿no? ¿Qué ocurre en el hospital de La Pau, ¿no? Pues no lo sabemos, ¿no? El campus de La Pau. Campus en Barcelona. Si tenéis pues acceso para ir por allí, pues bueno, qué mejor motivo, ¿no? Que ahora pasaros por este lugar, ¿no? Campus Sant Pau en Barcelona. Un lugar que tiene misterio o que no. Quién sabe, ¿no? Vamos a seguir indagando un poquito para ver, ¿no? Qué podemos sacar estos... esta información, ¿no? Que podemos recabar de este lugar. Bueno, dice por aquí entidad, dice, yo creo que Pedro Amorós miraría la foto original, la información, bueno, el CIF, él dice CIF, pero es EXIF de la foto, que canta si ha sido manipulada y con software. Mándasela a Pedro. Es que una vez que la foto pasa por WhatsApp, ya se pierden los datos, o los datos de EXIF, normalmente hay una alteración. Entonces tú tienes que tener la fotografía de los datos EXIF original. Y aún así también te digo que se puede llegar a editar el EXIF de la foto. O sea, hoy en día se puede falsificar prácticamente todo, ¿no? Hasta yo siempre digo, hasta el dinero, ¿no? Hasta los billetes que son infalsificables. Hay alguien que lo consigue. Pues en este caso, nunca sabes, ¿no? Pero es que yo el original no la tengo, yo tengo la versión de WhatsApp y como os digo ya no sirve, ya no, el EXIF de esa foto ya no es válido para hacer un análisis como tal. No obstante, ya os digo que seguiremos indagando, estirando el hilo, siguiendo la pista de este lugar, a ver qué pasa, ¿no? Si realmente tenemos un fantasma aquí, un lugar, o tenemos un gran editor de Photoshop detrás de todo esto, ¿no? O alguien que ha querido aderezar, ¿no? La historia. No lo sé, ¿no? Pero bueno, mira, lo importante, ¿no? Nos dice Aurora por aquí, dice, un magnífico misterio para comenzar, para comienzo de año, Copper, nos dice por aquí Aurora. Pues muchísimas gracias. Oye, y os recuerdo también lo de los juegos de Frank, que están muy guay, lo de los juegos de misterio. Yo creo que tenemos un área ahí bastante interesante donde iremos recopilando algunos, como os digo, basados en el escritor famoso Lovecraft, con historias bastante chulas, ¿eh? Que a mí me... Ya os digo yo que os recomendaré yo alguno también, ¿eh? Bueno, el que ha presentado hoy, el del Mysterium, está muy bien, ¿eh? Está chulísimo. Gabriela nos dice por aquí, dice, Barcelona es muy antigua y misteriosa, desde luego puede haber de todo, Cooper. En el barrio gótico hay muchas historias, es toda una ciudad que remonta a los romanos, hombre, indudablemente, por supuesto, estoy contigo, ¿no? Por aquí tenemos a Alex, hombre, Alex, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Ya nos pillas ya casi marchándonos, Alex. Oye, hemos tenido aquí un misterio de los de siempre, de fenómenos paranormales, de fantasmas, de foto fantasmal. Charo por aquí, ¿qué tal? Bienvenida, dice Cooper. Como no he podido entrar pronto, lo veré después, entero después. Bueno, pero ya sabéis que podéis verlo cuando queráis, pero sobre todo, y muy importante, darle un fuerte like. Ahora sí.
En fin, chicos, oye, vamos a cambiar de tercio, vamos por aquí, vamos a cambiar las músicas, porque nos vamos a ir, a ver qué pongo por aquí, cómo es una musiquita, ponemos por aquí, nos vamos a ir, no, esta no, desde luego, vamos a irnos por aquí con, yo qué sé, con alguna musiquita diferente, ¿no? Para, esta no, oye, vamos a ver por aquí. Oye, esta hacía tiempo que no la ponía. Esta la poníamos en Twitch. No lo digáis por ahí, ¿eh? Para marcharnos por ahí. Bueno, cómo no, pues deseándoos lo mejor, ¿eh? Deseando que tengáis un buen inicio, ¿no? Estamos hacia 5 ahora mismo. Buen inicio del 2023. Que la semana que viene... Es que no sé si os lo prometo. No lo sé si prometerlo. Pero os digo que estaremos aquí. Además, con un misterio parecido... pero con unas connotaciones muy distintas a las de hoy. Pero vamos a hablar la semana que viene también de fantasmas, de historias, de apariciones, de fotografías extrañas la próxima semana. Mientras tanto, vamos a intentar recabar un poquito de información respecto a lo que está ocurriendo ahí en La Pau, ¿no? En San Pau, ¿no? En este lugar. A ver qué es lo que podemos averiguar entre todos. Mientras tanto, pues bueno, os deseo que tengáis una semana fantástica, que los reyes vengan cargados y por supuesto eso, que se agradece siempre unos mensajitos aquí abajo luego en el directo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que podamos estar aquí todas las semanas, que lo importante es que seáis vosotros los que estáis aquí, más, casi más que yo, ¿eh? Así que chicos, nos vemos pronto, nos vemos aquí en Hablemos de Misterio y también nos veremos por allá, por la otra red, ¿vale? Ya os iré informando, estar atentos. Nos vemos, un beso fuerte. Thank you.